Bueno, pues estamos aquí preparados para un nuevo directo de Pokémon Iberia. Vamos a continuar donde habíamos dejado con este hilarante juego. Y vamos a darle caña, pues. Bienvenidos, vamos a jugar. De repente la cam se quedó como oscurecida. Me quedé con cara de, no me jodas que se ha estropeado la cam justo en este directo. Pero no, vale, menos mal. Fue una falsa alarma. Bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Un saludo para Firior, para Domxu, para Ever, para Zuma también. Un saludito, Races de Acuario, Julio, Recros también. Bienvenidos todos, vamos a darle caña a este pedazo de juego. El capítulo anterior, os voy a recordar un poco lo que pasó. Al final del capítulo, digamos que entramos en un puticlub, sí, aunque es que me hace mucha gracia, pues es como normalmente juega juegos normales y en este acabas en puticlubs y cosas así. Pero bueno, entramos en el puticlub, hablamos con Torrente y ahora Torrente se ha unido a nosotros. Toda una trama muy, muy seria y muy, muy seria, muy épica. Y nada, tenemos que ir a pararle los pies, creo que a los del equipo Talante, que es, ya sabéis, el equipo este que hace cameo del Partido Socialista Obrero Español, el partido político aquí de España. Y nada, he capturado el Pikachu macho al final, no me apetecía esperar hasta Barcelona para ello. He aprovechado que Torrente venía conmigo y me salían los encuentros salvajes de dos en dos. Entonces me salían dos Pokémon salvajes en vez de uno. Entonces fue más rápido encontrar al Pikachu macho. Aún así estuve como 15 minutos, porque me encontré dos Pikachus antes de capturar a este, que eran hembras. También por alguna razón me salían todo el rato Pikachus hembra. Pero bueno, ya veis que más o menos el equipo está así. Porque he llevado al Nidorino de Lead para que los otros no subiesen mucho de nivel. Así que nada. Bueno, el motes Chu en Discord, Tancle, los motes pedidos. Sí, bueno, los vi antes, pero bueno, eso lo vamos improvisando de todas maneras. En fin, vamos allá entonces. ¿Y yo a dónde me tenía que ir? Es que el tema es, sí, sé que tengo que sé que tengo que parar el equipo Talante y tal, pero espera, con esta señora no había visto hasta ahora. Estaba antes aquí, a lo mejor apareció ahora. ¡Arrico Romero! Pues nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Gitana! Pues vale. Gitana de medio aquí de luchar. Whipping Bell. Vale. Vale, Whipping Bell me hace un poco bastante counter. Voy a cambiar. Voy a meter a Zuma, es que
meto al nido, al... al Nidorino. Creo que voy a meter a Zuma. Sube para las escaleras, ok. El Eevee está en el edificio este. Oh, me ha paralizado. El Eevee está dentro del edificio este de el edificio Foro Cochero. Así que si entráis ahí podéis pillar. Oh, es verdad que le había metido golpe aéreo. Pues está, en principio ese ataque está muertísimo el Whipping Bell, ¿no? Pues no. No porque no puedo estar. Vale. Pensé que quitaría más, no os voy a mentir. Recordad que aquí el cadabra Iberia tiene las estadísticas de ataque especial y ataque intercambiados con el normal. Entonces este se especializa en ataque físico. Hola William, bienvenido. Sí, en Discord dice que estás jugando RPG Maker. Sí, porque en... lo he puesto como categoría, RPG Maker. Como categoría del juego. Porque no sabía qué categoría ponerle, ya que no me deja ponerle Pokémon Iberia. Vale, el Eevee sube de nivel. Ahí no, intenta aprender Antojo. Antojo era el ataque este que hacía daño y robaba un objeto, ¿verdad? Oye, eso es interesante. Le voy a quitar... Voy a quitar gruñido. Su ataque de 60 de daño. Y aparte, pega por stab y todo eso. ¡Me cago en tu... ¡Cago en todo tu muerto! ¡Holy shit! ¡No me espante a la clientela! ¡Clientela! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie aquí! ¡Todos te temen! En realidad es porque nadie te quiere comprar los calzoncillos a 1 euro. Lo cual me parece fatal, porque es un ofertón, en mi opinión. Oh, acabo de hacer una rima. Voy a curar al cadabra que tiene, está paralizado. ¿Cómo puedo poner las animaciones de los ataques? Ah, eso es fácil. Vas a opciones. Y en opciones, animación de batalla, on. Y ya está. No, no hay más. Es fácil. La gente lo pone games más demos, cho. Yo es que lo pongo en RPG Maker porque yo lo. Pero, a ver, lo puedo cambiar. A ver. A ver, games más demos. Bueno, pues nada. Ponemos así y ya está. Listo. Le hacemos caso a Ever. Y si algo va mal, pues lo baneamos a Ever y ya está. Gracias, compañero. ¿Es normal que mi partido en menú de opciones vaya más lento que Deoxys Full Velocidad en espacio raro? Pues no lo sé. La verdad es que no sé si es normal. A mí me va bien, como podéis ver. A ver este qué hace. ¡Lango! ¿No sabes que la Alhambra está cerrada para el público? El equipo Talante la está utilizando con fines positivos para toda la región de Iberia. Déjame pasar, pecholata. Somos agentes de la ley. O te veo a falta de respeto a la autoridad. Ahora veréis. Llevan la rosa del, llevan la rosa que lleva agarrada el símbolo del Partido Socialista, tío, qué grande. Clefairy es Lugma. Go, go, Power Rangers. Tío, qué musicote. Voy a tirar Terra Temblor aquí. Así he pegado los dos. Aunque la verdad creo que tenía que haber cambiado, porque el Slugma como el Odin no le pega a él, la cagamos. O no, son socialistas, mátalos, chico. Bueno, aquí en España los malos son los del otro bando, supuestamente. Los malos, entre comillas. Lo digo porque según sea el prisma desde el que se mire, si lo miras como un votante de izquierdas, pues sí, los malos son los de la derecha. Y si es de derechas, los malos son los de la izquierda. Al final todo se reduce a eso. Al final las dos cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo se reduce a en qué momento conviene más. Por cierto, voy a matar el loader de la torrente, no es por nada.
Malos son todos, exacto. En mi país es lo opuesto, de ver, aquí los malos son los de izquierdas que llevan 20 años en el premio en mi país. Es lo que dice Bruno, los malos son todos, en realidad. No hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Hay el menos malo, pero es situacional. Hay momentos en el que el menos malo es uno y el menos malo es otro. Según sea el momento político del que sucedan las cosas. La culpa es del gobierno central. Eso suena mucho a típico político de gobierno autonómico que le echa toda la culpa al gobierno central. Y los del gobierno central se lo echan al autonómico. Sea mejor que me vaya a otra parte. Si total, la tierra es de viento. Para mí todos son malos, saber cuál es el menos malo. Pues eso. El menos malo ahora es Franco, que ya no hace nada a nadie. La verdad es que es innegable. ¿El torrente me cura el equipo? Creo que sí, creo que me lo curaba. Es que es tontería que vaya al centro Pokémon cada 2x3. Porque total, torrente me los cura. En Argentina a veces... Lo siento, no pasa nada. El humor, a ver, es humor negro al fin y al cabo. Y a mí me gusta el humor negro, no lo voy a negar. En Argentina a veces votamos por descarte y sale el menos malo. Ahora tenéis a Macri en Argentina. En fin. Ojo la música. De corte musulmán, por el tema de Al-Ándalus. Quiero pensar que es por eso. ¿Cómo? ¡Debería estar echando la siesta! ¡Porque no soy andaluz! ¡Ah! Ya decía yo. ¡Oh, Dios mío! Parece que va vestida de Mamá Noel. ¡Ah! ¿Por qué tiempo que onda de fuego? ¡Maldita sea! Tengo que cambiar mi lead. Tengo que cambiar el lead, claramente. Vamos a tirar tumbarrocas al Magby. No falles, maldita sea. Golpe cabeza. Parece música de secta oculto. Totalmente. Mierda, le he pegado al Drowsy sin querer. Fuck. Era mejor que pegase al Magby. Me estoy librando de que no le está tirando ascuas a mi Pokémon. ¡No! ¡Me has activado el tumbarrocas! ¡Te odio! ¡Te odio! Bueno, tendré que tirar Terra Temblor. Lo que pasa es que a lo mejor mato al Loudred con la tontería. Es idea mía, o siempre he notado que en combates dobles se falla más que en singles. Porque hay más objetivos. Al haber más objetivos, es normal que puedas llegar a fallar ataques. Si lanzas, por ejemplo, ataques de double target, es lo más normal del mundo, que tengas más probabilidades de fallar, porque tienes que acertar dos veces, no solo una. Es todo mental. Roba, pero por lo menos roba menos Cristina y Néstor, presidente anterior. Pues sí. Torrente se lleva casi todos los golpes. Correcto. Vamos, niño, que me estás tocando ya un poquito los cojones. A ver, deja de pegarle a mis Pokémon y déjame en paz de una maldita vez. Qué tiempo que no le pongo voz a Torrente y aún me siento raro. Pistola agua. Curiosa animación de pistola agua. Vale, y va el Poliwhirl y hace lo mismo. Bien, Torrente. Torrente, y la tabla de tipo es capaz. A ver, niño, me estoy estresando ya. Terremoto con 80% de precisión. ¿Te imaginas? Rompían la esencia de Pokémon totalmente. Sería peor que un Charizard de tipo agua. Si te fijas, son rivales de Jesse y James de anime, los malos. Sí, Cassidy y Beach. Como llamaba yo. Se llamaba Batch, pero yo llamaba Beach. La música mola, ¿eh? Even intenta aprender pisotón, pero pisotón no me renta. Sí, te voy a dejar aprender pisotón, sí. Ahí no gana experiencia. Voy a cambiar el lead, porque Ever está chupando mucha cámara. Y aparte estoy viendo que la mayoría de los Pokémon aquí tienen algún tipo de counter contra el tipo planta, así que no me gusta. Casi random, cuyo nombre nadie decía bien. Correcto. Yo llamo a Beach.
Er no puede aprender pisotón porque él es el Uke. Capa. El Ukazo. Son soles. ¡Oh! Tía, que me he fijado en los nombres. Tía, que me he fijado en los nombres porque seguramente van a tener nombres de políticos del PSOE. ¡Te estás equivocando con nosotros! Pronto volveremos a gobernar la región con puño y hierro. Bueno, de hecho, bueno, no, no la gobierna. El PSOE todavía no gobierna porque no han pactado todavía. Y tiene pinta de que el pacto va a ser difícil. Esto es un laberinto, por lo que veo. Interesante. Vale. Oh, aquí hay un teletransporte. Esto es un teletransporte. Pues no sé qué ha pasado ahí, pero vale. ¡Prepárate para perder! ¡Por el poder de la roza! Tío, es un musicote. Me encanta la selección musical del equipo Talante. ¡Oh, Sinde! ¡Lol! Vale, sí. Sí, sí que tienen nombres de políticos del PSOE. La verdad es que tiene sentido. Me he olvidado de cambiar al lead de mi equipo. Fuck. Me equivoqué. Pues creo que... No sé si cambiar, Me olvidé de cambiar el lead, maldita sea. El gold lead de Torrente es la clave. Te voy a llevar a Zuma. Vamos a meter a Zuma. El poder de la rosa, bitch, please. El poder del cabello de sal. Torrente se lava las manos antes de sacar las Pokéball. Totalmente. ¿O no? Vale, vamos a tirar golpe aéreo contra el Roselia que está tocado. Para matarlo ya. Ahí está. Vale, subimos de nivel. Hoja mágica. Hoja mágica es single target, lo cual es perfecto. ¿Qué temazo? Loaded, Poliwhirl y Growlithe. O son los que salieron conmigo. Supongo que sean los mismos siempre. No creo que cambie según el starter que escojas. Susana, perdóname. Susana Díez, que era la presidenta del PSOE en Andalucía. Susana Díez, madre mía. ¡Oh, nos vamos a enfrentar a Susana Díez! Sí, por favor. Sí, por favor. A la baronesa. Quiero ofuscarla a la baronesa. Ofuscarle en el sentido de combate Pokémon, No sé, mal pensado. Es que aquí ya tengo que aclarar todo. Porque como con este juego la gente se ofende con suma facilidad. Y otra vez me he olvidado de cambiar al lead. Soy retrasadísimo. Solo queremos traer prosperidad a Iberia. ¿Por qué nos ataca? Sí, claro. La prosperidad. Disfrazada de dudosa izquierda. Spinda. Bueno, al menos aquí, mira, aquí por lo menos el starter va a poder divertirse con el Goldin. Si sabes quién es el campeón. Sí. El late game me lo sé porque he estado en los directos del autor. Vale, esto capilada siendo single target va a ser kill. Ah, pues no. Pensé que iba a ser suficiente para matarlo. A probar cada vez va quitando más. En fondo cambias porque quieres a Ever cerca tuyo. Es coña, Es Pinda, el Pokémon borracho. Tiene todo el significado del mundo. ¡Rosendo! Esto es la Champions League de los entrenadores. La Champions League. Hola, Kiros, bienvenido. Pero sí que voy a cambiar de lead. Voy a cambiar de lead y voy a poner a... Es que no sé si poner a Yuto. Es que están cambiando... Si me sacan de fuego está bien, pero si me sacan de tipo planta estoy jodido. Vamos a poner a... A Yuto de lead. Obviamente no voy a esquivar ningún combate. ¡Lucharé por Zapatero! José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el anterior presidente del PSOE antes que Pedro Sánchez. Y antes que Rajoy. Recluta Talante Andrea. Andrea.
Será de Andalucía, porque esta hora no caigo de quién es. Ya tengo 6 legendarios. Oh, Dios mío. Está OP. Bueno, puedo tirarle chispa al Hut Hut y matarlo. Bien, Yuto, bien. Así me gusta. ¡Ah, confusión! Acabo de ver una estrella de 5 puntas en la confusión. Qué grande, ¿no? Krabby. Krabby que evoluciona a Kringler. Eso quiere decir que los pantalones de Chibi jugando este juego son inspirosos para muchos y él tomándolo como humor, eso es valor, lo demás mamadas. Ah, ¡oh! ¡Han matado a Yuto! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¿Qué le habéis hecho a Yuto? ¡Es la miel! No ha sido la miel, amigos. ¡Qué sad! Yuto, ¿qué te han hecho? ¿Por qué no has matado a ese Krabby de chispa? ¡Maldita sea! Por cierto, Libby sigue a lo suyo, subiendo niveles poco a poco con el repartir experiencia. Pues voy a meter a William. Vamos a meter a Will. Y vamos a tirar Volabol, tío. ¡Muere, maldito! Joder, ¿en serio? Solo le he quitado eso. Lo mataron con miel. Oh, Dios mío. Ah, porque hay alguien hateando. Vale, bueno, no pasa nada. El autor no gana dinero con esto, que lo sepáis. Gana fama, eso no voy a negar. Gana fama, pero dinero ya os digo yo que no. Porque si no, Nintendo ya se la habría echado encima. Como sí pasó con otros fangames. A mí me parece bien que haya gente que no le gusta el juego, ¿eh? O sea, no vamos a ser hipócritas, para gusto los colores. Es así. ¿Llegué tarde para tener un Pokémon con mi nombre? No, porque voy a capturar muchos Pokémon a lo largo de la serie. Y seguramente no utilizaré siempre el mismo equipo, así que... Total, tengo la opción de los caramelos raros, así que... Gana fama que puede servir para hacer más juegos, que es lo que acabas buscando. Exacto. Y yo sí son juegos... Si son juegos buenos, a mí me da igual cómo sea el autor, sinceramente. Onda Voltio, interesante. Movimiento de tipo eléctrico que no falla. Para estopear las estrategias de doble equipo y todo eso, está bastante bien. Voy a capturar más Pokémon a lo largo de la aventura, ¿eh? Este no es mi equipo definitivo. A ver, por aquí ya habíamos estado, ¿verdad? No, por aquí, a ver. Patio de los Leones. Claro, es que esto es la Alhambra. Parece un informe de equipo talante. ¿Qué página quieres leer? Vale, vamos a echar unas risas. No habla de dinero, chi, pero tú a tu puta bola. Venga, me piro, disfruta de tu audiencia que no tiene ni pelo. Es muy simpático. Te voy a decir una cosa. Me parece muy bien que no te guste el juego. Y si no hablas de dinero, me parece muy bien, pero entonces ¿de qué te estás quejando? ¿Te quejas del humor? Pues que sepas que seguramente tú en tu vida te habrás reído de algo que seguramente sea de dudosa moralidad y no te hayas dado cuenta. Así que a mí que me venga la gente con sus valores, que nos venga aquí con valores de ¡oh, no! Es que esto es malo porque no sé qué tal. Tú fíjate, tú mira películas de los 90 o así, ya no te emplazo a ir muy atrás, a los 90 o así, y mira el humor que había en esas películas y no pasaba absolutamente nada. Yo realmente creo que ahora mismo la gente se ha idiotizado con lo políticamente correcto, con el humor, con todo eso. Realmente me parece muy estúpido. Algunas quejas me parecen entendibles, otras me parecen estúpidas, sinceramente. De hecho, no me has dado ni un solo motivo por el cual te quejas. Lo digo porque hay gente que se queja, raja, pero no da ningún motivo de por qué raja. Pero bueno, no pretendo defender al autor porque no lo conozco, ni siquiera. O sea, no sé cómo es en persona. Sé que ha metido la pata varias veces, pero...
no, yo aquí no juzgo al... Yo aquí no juzgo al creador. Yo aquí juzgo el juego y el juego me divierte. ¿Para qué nos vamos a engañar? En fin, página 1. Vamos a ver. 25 de julio. Por fin hemos podido reunirnos con el profesor Hilario. La negociación ha sido fructífera. Va a comenzar las excavaciones pertinentes en la Alhambra para desenterrar lo que yace en sus profundidades. Madre mía. Vamos a ver la página. Uy, mierda. Mis clics. Esto va a ser como, como hicieron las reformas de Alhambra o cómo va el rollo. Las excavaciones continúan con rapidez, 12 de agosto. A medida que descendemos notamos cómo nos invade el sopor y las ganas de dormir. ¿En este, ¿es este el poder de Cresselia? Oh, Dios mío. Hostia, ¿van a meter a Cresselia en todo esto? Con el tema de la gente echándose siestas y cosas así. 20 de agosto. Hemos encontrado a Cresselia en las profundidades de la Alhambra. El jefe quiere utilizarlo cuanto antes para extender la siesta a toda la región de Iberia. Cuando hayamos concluido, hemos prometido entregárselo al profesor Hilario. O sea que alegan que la siesta se produce por culpa de un Pokémon. Interesante. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Creo que he gastado demasiada energía. Podía seguir sin mí. Yo me quedaré aquí detrás controlando la situación. No me deja. Ah, vale, sí. Iba a decir yo, no me deja salir. Pero quiero investigar más, porque creo que me he dejado algún sitio sin mirar. Ah, la gente que diga lo que le dé la gana. O sea, por eso no os preocupéis. Vale, creo que está todo investigado. Lo único aquí al principio que había dos... No, no había dos caminos. Vale, pues entonces he escogido el camino correcto. Vale, pues vamos por ahí. Si la gente se mete con vosotros porque lo jugáis o por lo que sea, preguntadle qué es exactamente lo que les ofende. Y si os dicen lo de los colectivos minoritarios, preguntadle si alguna vez no hicieron un chiste de humor negro ni algo así. Porque yo, la verdad, no conozco a prácticamente nadie que no haya hecho un comentario de esos en su vida. Realmente. Y dirá, pero eso es hipocresía, porque no es lo mismo un chiste que hacer un juego, tal. Esto es un fangame. Realmente sería criticable si este juego lo hiciese Nintendo. O sea, todo lo que la gente se queja sería criticable si este juego fuese un juego oficial hecho por Nintendo. Pero esto es un fangame. Es que la gente no sabe distinguir esto. Esto es un fangame. No es un juego. No es un juego oficial. Ni nada por el estilo. Yo quiero ser un Staraptor, es mi sueño de Pokémon. Es tu sueñito. Oh, está Cresselia ahí. Es Felipe González. Es Felipe González. Vamos, todavía no obedece. Tiene una fuerza de voluntad inquebrantable. Se niega a seguir nuestros designios. No tenemos tiempo. Haz que funcione. Vete olvidándote de que te metan algún consejo de administración. ¿Tú eres el mequetrefe que está tratando de sabotear nuestros planes? ¿Te preguntas qué estamos haciendo con este Pokémon legendario? Se dice que Cresselia fue un Pokémon traído por los musulmanes de las lejanas tierras de Oriente para que les ayudara a conciliar el sueño con sus poderes. Ha permanecido encerrado bajo la Alhambra durante siglos. Ahora nuestro plan es utilizar este poder en toda Iberia. Haremos que todos los íberos se sometan a una siesta de 6 horas diarias. De las 14 de las 2 de la tarde a las 8 de la tarde. Adormecidos y sin poder ganarse el pack, acudirán a nuestras paguitas. Así los tendremos bajo nuestro control. Ay, le mao. Mierda, ¿qué voz le había puesto a este? No me acuerdo. Sí, que a mí me parece bien que haya chistes que puedan llegar a ofender. Pero la gente es muy, muy, muy exagerada también. Eso es lo que realmente nos molesta a mucha gente. Que prácticamente no puedes decir nada. No puedes decir nada porque sabes que te van a linchar, literalmente. O sea, una cosa es... el humor, al final, depende del contexto. Tú, por ejemplo, no puedes hacer chistes en una situación en la que se requiere seriedad.
Otra muy distinta es que prácticamente cualquier chiste te ofenda. Y hay mucha gente que literalmente cualquier chiste le ofende. Cualquiera. Y eso realmente... de hecho ya se está empezando a estudiar. O sea, no sé si lo sabéis, pero se está empezando a estudiar. Porque empieza a ser algo que se está extendiendo demasiado. Y al final no se va a poder decir ni hacer absolutamente nada por miedo a que alguien se ofenda. Al final los sistemas son muy malos. Hacer humor negro por sistema es malo. Es muy malo. Pero también ofenderse por absolutamente cualquier cosa es igual de malo. Hay que concienciarse de eso. Tú te puedes ofender de cosas sueltas, de algún detalle, alguna cosita. Ofenderse por todo. Ofenderse por todo está mal. Porque al final vas a caer en censurar absolutamente todo. Y eso no es sano. Eso no es nada sano. Sí que es verdad que hay cosas en el juego que son de dudosa... de dudosa moralidad o de dudoso humor. Pero la gente se pasa mucho. La gente se pasa mucho. Realmente, iba a decir recortes de prensa, pero no es así. Artículos en internet diciendo que este juego ensalza la extrema derecha. Y es en plan... estos tíos han visto 3 imágenes del juego y nada más. Y nada más. Y eso no puede ser. Y eso es muy grave, ¿eh? Porque si ya no nos podemos fiar ni de los portales de información, mal vamos. Pero bueno, es lo que hay. Yo entiendo tu punto, Heilberto. De hecho, tú has expuesto tu opinión con total educación y por eso la respeto totalmente. Y en parte tienes razón. Eso es así, es que es así como hay que debatir. No entrar y decir, ah, es que esto es una puta mierda, es que esto es ofensivo, es que esto es... hay que eliminar el juego, hay que meter en la cárcel al autor y cosas así. Estamos en la época de lo políticamente correcto y creedme que a la larga esto va a pasar mucha factura. Va a pasar mucha factura. Muchísima. Créenme. Pero bueno, en fin. Vamos a continuar. No me acuerdo qué voz le había puesto a este tío, así que le voy a poner una voz nueva. Joven, te he visto antes, ¿verdad? En la academia, el palmeral. Sé que no tenía esta voz, pero da igual. Es una pena que hayas metido las narices donde no te llaman. Encárgate él, González. No me corresponde a mí mancharme las manos. No se preocupe, señor. Será pan comido. Madre mía, lo trata... Y Felipe González fue presidente del gobierno durante 16 años aquí en España. Golgot. Hostia, de chupasangre, supongo. Vale, vamos a ver. Es curioso que para este combate no tienes a Torrente al lado. Supongo que lo han quitado para que el combate fuese individual. Para poder enfrentarte uno contra uno contra Felipe González. ¿Cuál de todas ellas? La del género no binario, Berto. Porque hay muchas bromas al principio que son bastante fuertes. No sé si te refieres a la del género... Sí, vale, me imaginaba que sería la del género no binario, la del helicóptero. Que yo, de hecho, hice el gesto este, oh, Dios mío, se me fue la olla. Ay, pero es lo que se mencionó antes, o sea, ofenderse por cosas puntuales es lógico y normal. O sea, podría mejor haber un... Es muy difícil que me ofenda con un chiste. Pero por ejemplo, podría ser que yo que se llegase a Galicia, estuviera Vigo y hubiese alguna coña muy muy fuerte sobre Vigo, que a lo mejor pues, me podía sentar mal. Es muy difícil, porque yo soy el primero que se mete con Vigo, con mi propia ciudad, con eso os lo digo todo. Pero, a ver.
ofenderse con cosas puntuales es normal, es lógico y hasta es sano. Lo que no puede ser es que literalmente te pueda ofender absolutamente cualquier chiste que pueda tener un juego. Eso no es sano. Y hay gente que le ofende literalmente todo. ¿Me ha tirado giga drenada? No, mega agotar. Vale, tengo golpe aéreo. Lo que pasa es que no voy a matar de un golpe. No estamos ofendidos por mi achi, like por la ofensa. Eso es psicología inversa, ¿no? Porque lo normal sería pedir dislike por la ofensa, ¿no? Ah, si tuviera algún ataque de tipo psico a Felipe González me lo cargaba fácil. ¿Lo podré dormir con hipnosis? Es que no lo voy a matar de un golpe, pero me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a un crítico. Joder, eso ha sido un crítico, chaval. Bye, cap. Creo que voy a tirar hipnosis en este turno. Creo que me voy a arriesgar a tirar de hipnosis. Maldito seas, vas a fallar. ¡Te odio! Estás muerto. A mí me ofende que llegue el directo tan tarde que en 20 minutos me voy al trabajo. Maldita sea. Las dichosas ofensas. Puedo meter a Ever, pero voy a meter algo que ataca. Uf, es que todo mi equipo ataca por físico. Literalmente. Uf, bola voltio de Pikachu, es lo único. Me va a dar problemas este throw, ¿eh? Yo voy a tirar onda trueno. Sé que me va a matar si ataca, pero... Nah, bueno, estás muerto, William. ¡Wow! ¡Lo he aguantado, chaval! El milagro, el milagrito. Lo que pasa es que no tengo bola luminosa, no voy a matar de un golpe. Puta vida. Espero que no use un restauratodo o algo así, si no voy a tener problemas. Voy a meter a Yuto. Sí, enséñame onda voltio en vez de impact trueno. Hombre, bola voltio contra Zoro va bien, porque Zoro es un Pokémon lento. Pude haber ido con... Creo que quitaba más chispa o terra temblor. Creo que quitaba más chispa. No, quitaban lo mismo, de hecho. Vale, está paralizado, no se puede mover. No usa pociones, vale. Este combate no es nada fácil, ¿eh? El de Felipe González. Está guay la música, por cierto. Le hubieras cambiado un Ralts por Gastly al fantasma del principio. No tengo a Ralts. Lamentarás esto en el futuro. Oh, no me había humillado tanto desde lo de Filesa. Y las Gal. Las Gal fue bastante jodido, ¿eh? Coged al Cresselia, nos vamos a nuestra base de operaciones en Sevilla. Saquen al Cresselia de su hábitat natural es peligroso. Podría repercutir en su salud. No estoy al mando del equipo Talante. Yo estoy al mando del equipo Talante. Se hará lo que ordene. Ah, bueno, claro, porque es el jefe en la sombra. Supuestamente, en la realidad. Para mucha gente es Felipe González el que manda en la sombra todavía a día de hoy. Nos has derrotado aquí, pero el equipo Talante tiene mucho poder aún. Y los dejo huir porque sí, salvo que se teletransportaran, porque aquí no había salida. Pero bueno, by the way. Mi Pokémon ave favorita, Charizard. Nah, Articuno. Articuno me mola un montón. Por cierto, ¿y Torrente? Torrente desapareció. Se supone que iba a estar ahí, pero desapareció. Sí, sí, es como el de Roza, tal cual. Aquí no hay nada. Bueno, pues ya hemos acabado en la Alhambra. No leí la pregunta, Zuma. Si me has preguntado algo antes, no he leído la pregunta. Estaba ocupado contestando a la gente que no le gustan ciertas referencias del juego. Ah, vale. Aquí está Torrente. Perdona, que he ido a tomarme un whisky y al final se me ha ido el santo al cielo. Ya has hecho al equipo Talante, pues trabajo que me ahorra. Bien hecho, figura. Como recompensa, te daré este trasto inútil que me he encontrado por la calle. Andaluflauta. He
Este objeto sustituye a la pokeflauta. Hijo de qué cabrones. Pero no lo uses demasiado. A ver si te va a acabar gustando soplar la flauta. En fin. Mi misión no termina hasta que haya puesto entre rejas a todo el equipo de criminales que pueblan Iberia. Ya volveré a contactar contigo cuando necesite de tu colaboración. Qué grande el puto torrente. Qué grande la andaluflauta, tío. Hola, Cesman, bienvenido. Monotype lucha en Teselia porque quiero hacer portadas con Sauk. Pues vas a tener que esperar, porque antes de eso todavía tengo pendiente jugar un juego de cuarta gen y uno de segunda. Así que hasta eso le queda bastante. Che, me gusta la flauta, espero que no. A despertar a Snorlax, para nada. Vamos a despertar andaluces por ahí. ¿Puedo despertar andaluces? Dime que sí, por favor. ¿Puedo despertar a este? ¿Me dejaré usarla aquí fuera de combate según Snorlax? Si se puede, es la clave. ¡Ah! No me deja, no, la tengo que equipar. Vaya putada. Si tocas la flauta esa, te ponen pescadito frito. Ojalá. Vamos a ir por aquí. Ruta andaluza occidental. Na, 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 na. Por cierto, voy a quitar y repartir experiencia a Libby. Porque sí. Qué gran motivo de peso, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí el deseo. Creo que voy a ir sin repartir experiencia por ahora. Es que, hombre, lo único dárselo a Pikachu. Para que Libby y el Pikachu que vayan un poco al mismo nivel. Y así en combate uso las formas Iberia. Oh, Dios mío. Usar la andaluz. Usar la andaluz. Lo sabía. Sabía que se iba a poder utilizar contra un andaluz, seguro. Es verdad que en las rutas de arriba había un gordo tapando el camino, tío. Compadre, no son ni las 3 de la tarde. Estoy demasiado cansado para volver a dormir. Iré a por una tapa de pescadito para coger fuerza. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Voy a ir arriba porque en la ruta de arriba había un tío durmiendo. Así que voy a aprovechar, voy a darle alt para ir más rápido. ¡Qué grande! Me encanta este puto juego, tío. Atrás hay otro con un item. Bueno, da igual. Ya iré después, que total voy a volver por ahí. Vamos todo por aquí. Lo bueno de esta ruta es que puedes evitar la hierba todo el rato. Vale, aquí está la ruta andaluza occidental. No tengo golpe roca aún, así que ese objeto no lo puedo coger. Ya por aquí, creo. A ver. Con esta ya hablé, me parece. Sí. Sí, con esta ya hablé. Aquí está. ¿Quieres usar la andaluflauta? Sí, por favor. Tiene que haber puesto la de... tienen que haberle puesto la de Andalucía. La música esta de Andalucía. La que ponían para promocionar, no sé si a la Expo de Sevilla o así. Si hay algún juego además que, con los que ya haces vídeos que estés pensando en traer al canal. Alguno hay. Alguno hay. La música sigue sonando. Torrente te está diciendo que es un soplaflauta como los de Twitter. Puta madre, chico, está viendo Netflix. Pues ahora ya no. En fin. Compadre, no son ni las 3 de la tarde. Estoy demasiado cansado para volverme a dormir. Iré a poner una tapa de pescadito. Oh, Dios mío, copia-pega. El rico copia-pega, amigos. Bueno, restaura todito. Eso es un buen objeto. Pero aquí me había metido yo. Ah, sí, es verdad, este era el otro camino. Bueno, da igual, vamos a darle alt y a correr. Espera, no, por ahí no. Vamos todo por aquí. Madre mía, voy a romper las teclas por ir así de rápido. No voy a romper nada porque, en fin, porque YOLO. Cadabra prende psicocorta al 28, vale. Ese ataque lo necesito, totalmente. O sea, por aquí no era, no quiero ir por la hierba. Vamos por aquí.
Run, bitch, run. Suena Benny Hill, ¿te imaginas? No, tío, en serio. Solo rocé la hierba con la puntera. Maldita sea, ¿por qué? Pinche Cacnea. Te odio. Si recuerda, no puedes ser campeón si no sabes usar restaura todo, todito, 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 todo. Ay, todito, todito, bravo. Espera, el NPC que me habéis dicho está un poco más abajo. Sí, es este que está ahí. Vale, vamos a quitar el alt. ¿A quién llevaba el lead? A Yuto, ¿verdad? Sí. Le recorrer más al alt. Le doy a alt y se acelera. No, todavía no soy el Riolu. Guitarrista Manolito. ¡Oh, Manolito! ¡Manolito! Me enfrenta a Manolito. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Nolo! Ídolo, crack, monstruo, bestia. Vaya dar. Chispa para ti. Relevo. Relevo para otro iPhone. Magnífico, épico, glorioso. Este es más lento por alguna razón. El otro es más rápido y este es más lento. ¡Qué daño le hacen al pobre Yuto! No tiene defensas prácticamente. Hay Voltorb forma Iberia en el desierto. ¿En este desierto qué pasé? No. En ese no está. En ese desierto no está. Para que te hagas Regigigas tienes que ir al peñón después. Sí, para eso. El late game, no os preocupéis, que el late game sí que lo conozco. Vete a Terrate. Vete a Terra Temblor. Es que creo que hago el mismo daño. No hay Voltorb salvajes en el juego, solo Electrode, pero en otra zona. O sea que al Voltorb solo se puede conseguir mediante la guardería. Requiero ditos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, un puesto de pescadito frito. Oh, shit. Ni un capitán hay. ¿Por qué? ¿Y un Krabby? Crap, crap, crap. Parece un inglés ahí. Parece un inglés ahí. Crap. Combate contra Nolito y Joaquín en Sevilla. Hostia, Joaquín contando chistes. Seguro que está. Buah, no será quien creo que es. No será quien creo que es, ¿verdad? Vamos a darle una poción a Yuto. No voy a volver atrás en la ruta. Vale, curamos a Yuto. Es verdad, le voy a enseñar Onda Voltio a Pikachu, como me habéis dicho. Onda Voltio, también aprende Yuto. Pero Yuto creo que no le renta tanto. Y Zuma no le renta para nada. Vamos a quitarle Impact Trueno. Aunque Impact Trueno a veces podía paralizar. Pero da igual, Onda Voltio tiene más potencia. Se mire por donde se mire, salgo ganando. Hombre, lo único es enseñarle el Onda Voltio a Yuto para tener un ataque físico y un ataque especial. Según la situación me puede venir bien. Total, le quito placaje y ya está. Bueno, por si acaso lo dejamos así. Le dejamos el ataque especial por si me encuentro algún defensivo bulky por el lado físico. Poder pegarle. 36 de ataque especial. Sí que es verdad que no es muy bueno en ataque especial, pero bueno, yo creo que puede dar el pego. No es quien pensaba. Hay que dorar un poco esos músculos de cara al verano, colega. La tía me va a confundir con Machamp Shiny. Joven, escucha mi consejo. El mal conde los mayores secretos que puedas imaginar, incluidos los Pokémon más raros. ¿Cómo? ¿Nunca has capturado un Pokémon marino? Encerrarle un momento, derrótame y te daré una de mis callas. Pues nada, vamos a pelear. Marino no. Creo que es un juego de palabras. Nuzray es físico, pero no tiene más ataque especial, que es 95 de base. Lo sé, por eso digo. ¿Os acordáis que en el Battle Revolution yo usaba... Hubo un Luxray que lo usé mixto con Thunderbolt.
No sé si aguantaré. No lo aguanta, joder. Es muy, muy squishy Yuto, ¿eh? No aguanta. A ver, es verdad que le pega súper eficaz. Y War Turtle ya es un Pokémon evolucionado y tal. Pero aún así. A ver, vamos a ver. Meteré a Ever. Yuto de intimidación, por supuesto. La referencia, amigos. Aparece Albert Rivera con cocaína en la nariz, pero no sé si aparece Paquirrin. Creo que sí salía Paquirrin en el juego, creo. William sube a nivel 21, intenta aprender doble equipo. Nah, no se lo voy a enseñar. Doble equipo es para hacer esta. Doble equipo es para Pokémon Battle Revolution. Soy una persona de palabra, te daré una caña. Ya me da una caña de estas de beber. Aquí tienes, tengo una buena pesca. La caña. Una caña siempre te será útil para capturar a un nuevo Pokémon de tipo agua. Bueno, pues nada. No sé si revivir a Yuto. Creo que sí, porque tengo suficientes revivires. Total, con la trama de los caramelos raros esos. Cuando vendí me sobraba el dinero. No sabía ni dónde meterlo. Es muy sad. En fin, seguimos. Oh, ¿y esa? No hay nada como el buen tiempo en la costa del Zoo. Incluso diversos estudios lo han calificado como el mejor clima del mundo Pokémon. Mi Sevilla. Mi Costa Brava, Costa Brava, Costa Brava. ¡Venga, los ricos espetos! Sí, le veo a mano. Hombre, claro que le veo a mano. Los caramelos raros los tengo ahí porque no sabía del bug. Mírate el primer capítulo. El primer capítulo cogí los caramelos raros en plan... ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente tenía la caja llena de caramelos raros? Porque la gente me dijo, va, hay un si pinchas en la taza te dan un caramelo te dan caramelos raros. Y digo yo, va, me darán uno. Y de repente cuando miro tenía 90 y pico, o 100 y pico. Tenía dos slots de caramelos raros. Lo decía en chiste. Ah, vale, perdón. Es que yo ya no sé cuando me habléis en chiste y cuando no, porque viene mucha gente ofendida porque este juego hiere sus sentimientos y había que meter en la cárcel al autor, a los que lo juegan y al juego en sí también meterlo en la cárcel, ¿por qué no? Entonces no sé cuando alguien me dice a coña y cuando no, lo siento. Mete dinero en el ano de Pikachu. Ahí ya meten muchas cosas. ¡Mira! Te doy mi palo, y ya si quieres, te lo metes por el culo. Madre mía. Chise traumó. Estoy pasando el Pokémon Iberia de nuevo, pero ahora con la prota chica y con el inicial tipo gamba. Oh, Dios mío, el de agua. Se me han acabado los espetos, joven. Con este calor, la playa está abarrotada últimamente. Bueno, aquí, anda, tanto como abarrotadas, aquí hay tres personas y un fulano vestido de capitán. ¿Quieres que te diga? Podría intentar pescar. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Encanto, tenemos muy buenas playas, pero el ritmo de vida de aquí nos impide disfrutarlas en su plenitud. Como envidio la mentalidad relajada de los íberos. Eres chico, chica. Ah, el clima de Iberia es sanísimo para la salud. Bendito el día en que decidí jubilarme en esta región. Anda, estás recorriendo la región para completar la Pokédex. Eso me suena. Entonces conocerás al profesor Félix. Hicimos una colaboración hace décadas para estudiar el comportamiento de los Tauros. Un profesor de lo más brillante. Si lo vuelves a ver, salúdale de parte de su compañero Oak. Por cierto, es chico o chica. En fin, qué grande profesor Oak, ídolo, crack. Y la madre de Ash, se van los dos juntos de vacaciones. En fin, ¿aquí qué Pokémon salen en esta ruta? Vamos a echar un vistazo rápido. A ver, puedo mirar, de hecho puedo mirarlo en la wiki de Pokémon Iberia. A ver si... Porque así no pierdo tiempo. Si no hay Pokémon que me interesen, me salto un poco esta ruta y ya está. A ver,
¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la ruta andaluza occidental, ¿verdad? Parque Doñana, Sevilla. No, pero yo quiero el... Yo quiero, a ver, Gibraltar, ruta andaluza occidental. Nomel, Magnemit, Smuchum. Smuchum tiene forma Iberia. Vamos a por Smuchum. Vamos a por Smuchum. Tiene forma Iberia. Vamos a por Smuchum. Capa. Los otros no me importan tanto, pero el Smuchum lo quiero. Capturaré alguno más, de todas maneras. Uf, tengo que cambiar. Tengo que cambiar los Pokémon que utilizo aquí. Vamos a cambiar. Vamos a meter a... No sé si meter a Pachecito, porque si me tira Terra Temblor o alguna cosa así, voy a estar jodido. Voy a meter al... Voy a meter a Zuma. Nomel, no. No tiene forma Iberia. Voy a tirar Hipnosis. Ahí está. Voy a descargar el juego hoy, mañana, que me quiero viciar. Ok, William, muchas gracias por haber estado aquí. Cuídate, que te sea leve, compañero. Sí, tiene wiki el juego. Voy a tirar ladrón. Yo creo que no lo mato. Nomel tiene defensas decentes. Voy a tirar una Hacendado Ball, a ver si se queda. Hacendado Ball. Mi vida por la orba. Si es antisemita, ya ves, Truth. A ver, ¿quién quiere el mote del Nomel? ¿Tú lo quieres? Pues Roger. Roger es un Nomel. Ahí está. Roger ha sido... Sí, Roger ha sido el más rápido. Vale, no hay confusión. A ver, mientras no me salga el Smuchum. Por cierto, voy a apurar esto. Voy a apurar esto para ir más rápido. Magnemite. Interesante. ¿Tienes Turdy? Si tienes Turdy, lo quiero. Si no tienes Turdy, no lo quiero. Vale. Si no tienes Turdy, no lo voy a capturar. Magnemite está bien. Es uno de los... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí! Ahí lo tenéis. Vale, es Smuchum. Tengo que atacar con cuidado. Es Psíquico Hada, si no recuerdo mal. Lo puedo mirar, de todas formas. Sí, es Psíquico Hada. Vale. Si tiro Mordisco es daño neutral. Terratemblor y Chispa también son daño neutral. Creo que... Es que si tiro Chispa... A ver, vamos a ver si Chispa lo mata. ¡No lo mata! ¡Perfecto! Perfecto, yo me decía no ha atacado en este turno. Naisu. Me la he jugado bastante. Hostia, ¿qué porcentaje de captura tiene esto para escaparse tan fácilmente estando a casi 9 vida? Fingía ser capturado, pero no. Maldito Smuchum, tío. Menos mal que tengo Hacendado Bolsa aquí para un tren, que si no. ¡Fuck! Me ofendí, cho. Maldita sea. ¿Por qué os ofendéis? No os ofendáis, maldita sea. Por cierto, van a tener que cambiarle el color de negro a morado, a ese Smuchum, porque si no, va a haber gente que se va a ofender. Es un Gino del pot. Vale, Smuchum, capturada, perfecto. Es muy presumida y desde pequeña aprende el arte del coqueteo para llamar la atención y conseguir lo que quiere mostrándose adorable. Crap. Vale, ¿quién quiere el mote del Smuchum? ¿Alguien lo quiere? Qué grande el maldito Smuchum. Si estoy ofendido, voy a escribir una biblia sobre por qué esta mota de polvo me oprime. Capa. Se lo pidió Edgar. Que se llame Lola. Buah, Lola como el Jinx de la primera generación.
Pues venga, se va a llamar Lola. Qué grande Lola. Aparte es hembra. Pero creo que eso puede ser hembra. Creo. No estoy seguro. Voy a ver si alguno de los Magnemite, a ver si tiene... Snowball. Pues voy a capturarlo al Snowball. Oh, perfecto, mira, me ha intimidado, así que puedo tirar el chispa sin miedo. Buah, de hecho resiste demasiado bien, ¿no? Vamos a lanzar gol. Perfecto. Cho asume su género. Oh, Dios mío. La he liado. Va, a ver, mote para el Snowball. Yo que iba a utilizar las Hacendado Balls con los legendarios. ¿Cuándo habrá un Pokémon Pizza? Algún día. Raven Rape, Charon, Enfado, Charota Lola, Eunice. Me voy a quedar con Eunice. No, Growlithe aún no salió. Vamos a poner el mote que escogió Phil Valverde. Eunice. Y a ver si sale el Magnemite. Y quiero ver si tiene el pinche... El pinche Sturdy. ¡Te intimido, papu! Vale, perfecto. Vale, a ver. Ten Sturdy, maldito. Así me gusta. Perfecto. Así me gusta. Buen Magnemite. A ver, ¿quién quiere ser Magnemite? En esta ruta también salen Abra y Kadabra. De hecho sale el Kadabra Iberia aquí, como salvaje, con una probabilidad muy baja. Hostia, la descripción de Magnemite está en inglés. ¿Os habéis fijado? Las Hacendado Ball tienen algún efecto secundario. Son solo Pokémon normales, pero del Mercadona. Creo que en relación calidad-precio son las mejores Balls. Creo que está un poco por encima de la Super Ball y un poco por debajo de la Ultra Ball, pero a mejor precio. Gimpy se ofendió porque estás capturando animales y los obligas a combatir necesariamente para satisfacer tu ego personal. Es que, tío, es mi ego. ¿Qué pasa? Dejad en paz mi ego. Dejad que mi ego disfrute de cómo se matan estas simpáticas criaturas. ¿Quieres que le llame Emerson, entonces? Le llamamos Emerson, venga. Es el último Pokémon de esta ruta que capturo. Porque los de agua... A ver... Por cierto, en la ruta es... A ver... Así Pokémon de agua... Así interesantes... Para poder pescar... A ver, vamos a ver... En Granada sale Marill. De hecho... Creo que voy a volver a Granada y voy a intentar pescar al Marill. Fijaos lo que os digo. Marill es un muy buen Pokémon, si tiene la habilidad correcta. ¡Huelen que alimentan! Pinche Krabby. Hostia, claro, tiene corte fuerte, no le afecta. Voy a tirar Onda Ball, tío, de hecho. Porque Krabby tiene mucha defensa física y poca defensa especial. Y con Chispa antes no lo hemos matado. Hostia, Palpitoad. Palpitoad cuando evoluciona, o sea, antes de ser Sismitoad, o sea, siendo Palpitoad, ¿ya es agua tierra o es cuando se vuelve Sismitoad que adquiere el agua tierra? Creo que no me quiero arriesgar y creo que voy a cambiar y voy a meter a Ever. Yo creo que ya tiene el tipo tierra. De hecho, mira, ya tira ataques de tierra. Sí, a ver, no tiene por qué. Puede ser de tipo agua y ya está. Pero sí que me suena que ya adquiere el tipo tierra cuando tiene la evolución intermedia. Así que muerto. Nunca entrené a Sismitoad. No es un Pokémon que utilicé en quinta gen. Ya es de tierra, vale, ya veo. Yo creí que Timpole también era de tierra. Yo creo que Timpole es agua. Creo. No estoy seguro de todas formas. Rugido. Hostia, rugido en judo. ¡Es la miel! Y el Pokémon huye, en plan, que salga otro que yo no me quiero pelear contra este zumbao. William sube al 22, perfecto. Ever recupera vida con restos. Naisu.
De hecho, voy a volver ya. Y aparte, ya así meto al. Meto al Smuchun en el equipo. El Smuchun sí que lo voy a llevar. Hay que llevar a Lola, maldita sea, Lola Flores. Que por cierto, tengo que. A ver. Aquí puedo pescar desde el puente. Pregunto. Andaluflauta. Supongo que está aquí. Aquí para utilizar. Ah, F5. Ah, no puedo usarla aquí. ¿Y aquí? Aquí sí. Tengo que bajarle la velocidad. A ver, vamos a intentar pescar. Fuck. Otra vez a mis tiempos en los que pescaba en mi aldea, maldita sea. ¿En serio? ¿Sale Staryu? ¿Staryu? Maril sale con un 70% de probabilidad y Staryu con un 30%. Y justo sale Staryu. Magnífico. Vale, no me puedo tirar ataques de agua, o sea, de eléctrico, porque si no se muere. Entonces voy a tirar Terra Temblor. Espero que no lo mate, yo creo que no. Hostia, pues sí que lo mato, chaval. Fuck. He desaprovechado la oportunidad. Bueno, da igual, sale con un 30%, no es una probabilidad tan baja. Quiero a Maril. No para meterlo ahora en el equipo, pero sí que lo quiero tener ahí. La velocidad, si le dais a Alt, se aumenta. Ahí está el Marin, perfecto. Vale, vamos a. A ver, Terra Temblor. Marin sí que voy a aguantarlo. Pues no, no aguantan ninguno de los dos, en serio. Vaya mierda. Tengo que ir con Mordisco contra ellos. Yo voy a tirarles Mordisco porque se ve que el Terra Temblor no lo aguanta, ¿no? Vale que pega por stab, pero es un ataque de 60 de potencia. Maril tiene bastante. Tiene mucha vida. No tiene muchas defensas, pero tiene mucha vida. Yo pensé que lo. Que Staryu muriera no me extraña, pero que el Maril, la verdad es que sí. No le saco tantos niveles. O sea, le saco 6 niveles o así. Podría meter al Nidorino, sí. La verdad es que sí, no lo había pensado. Nada, con Mordisco ya está, ¿eh? Vale, Staryu. En serio, el que quiere es el Marin. Pero bueno, al Staryu no le hago ascos. A ver, con Mordisco no debían morir, ¿verdad? Ah, vale. Camuflaje. Hostia, ahora es de tipo normal, lol. Se volvió normal y corriente. Antes no era normal. Vamos a tirar una Zendado Ball. Arena fina en Yuto. Es verdad, arena. Es verdad, me había olvidado que había puesto ese objeto para potenciarle el Terra Temblor. Bien visto. Bien visto, Edgar. No me acordaba de ese dato. Es verdad. Se lo puse en el capítulo anterior. ¿Quién quiere ser Staryu? Siempre podemos poner Staryu. Qué grande Staryu. A su puta Maril Hyper. Si sale un Cigarde, le pones mi nombre. Hombre, no sé si sale Cigarde en este juego. Patricio, Staras. Star Urs. Star Mim. Vamos a poner Patricio. Listo. Pero yo quiero al Maril, maldita sea. Y es el que sale con 70% de probabilidad. El Staryu sale un 30%. Oh, joder. No sé si el Maril se ha pedido a alguien, pero él es el Pokémon favorito de mi mejor amiga. Le puedes poner Gisela. Nadie se la ha pedido, que yo sepa. Vale, sé que no lo voy a matar, porque voy a tirar Mordisco. Y es tipo Hada. Así que es imposible que lo mate. Mira, le he hecho crítico y le he quitado eso. Le puedo tirar uno más, sin miedo. Vale. Dolor. Yo me pedí a Apon. Apon todavía no me lo encontré salvaje. Me lo han sacado como Pokémon de entrenador, pero como Pokémon salvaje no lo he encontrado. Mm.
No se queda, ¿eh? Ahí está, vale, perfecto. Yep. Está en Gibraltar, salvaje. Interesante. Bueno, pues nada, vamos a ponerle... Bueno, le podemos poner Gisela, pero como veis es un... Es un maril macho. Pero bueno, le ponemos Gisela, total, le podemos cambiar el sexo cuando queramos, así que... Vale, pues me voy a comprar a Hacendado Balls aquí. Voy a sacar al Smuchum. Vale, vamos a comprarnos 14. Ahí está. De hecho, me puedo comprar más objetos. O sea, puedo... A ver, super pociones, me voy a comprar 6. Es que así no tengo que andar volviendo a los centros Pokémon cada vez que entro una ruta y cosas así. Ahí está. Vamos allá. Ta-na-na. No. Joder, siempre pienso que es un píxel más abajo de lo que... De donde me pongo siempre, lo del PC. Qué grande el Smuchum, tío. Es buenísima la imagen. Obviamente voy a quitar al Nidorino. Aunque Apachecito volverá. Porque un día de estos... A ver si juego Nidoking. Me apetece. Pero primero tengo que conseguir la piedra lunar para ello. No he curado al equipo. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Que total, tengo esto acelerado. Este juego es solo puro. Es divertido. Tiene su... A ver, tiene sus cosillas discutibles por el tema del humor. Pero a mí en general, es que tampoco me pare. A ver, hay chistes que son fuertes. Pero... A ver. Es que la esencia del juego es eso, el humor. Humor... Es que el problema del humor negro es que... A ver, el humor negro ofende a veces. O sea, es normal. Pero... Es a lo que se expone. Oh, Dios mío, Totoro Osborne, qué narices. Aquí habrá... No, no hay objetos. Aquí por donde me tengo que meter. Hostia, esta casa escondida. Ahí va a haber algo chungo, seguro. Vale, ya me he encontrado con todos los Pokémon salvajes de esta ruta, así que puedo... Puedo saltarme esto. Joaquín, qué recuerdos de cuando Charot no podía atravesar una puerta. Glorious. MT46 ladrón. Bueno, buen objeto. En fin. A ver este señor. ¡Ay! ¡Qué solo me siento! ¿Qué le ocurre? Puede que no parezca joven. Pero hace mucho tiempo fui un pintor de gran renombre. Siempre he pintado mis cuadros junto a mi inseparable compañero de vida, Smirgel. Ahora los dos estamos viejos y seniles y a él le gusta dar paseo por ahí, pero lleva 3 días sin volver. Por favor, encuentra a mi querido Smirgel. Haz feliz a este pobre anciano. Es el Smirgel del desierto, el que se me escapó el otro día. Pinche Smirgel, te odio. ¡Te odio! Paso de él, por ahora. No sé si voy bien por aquí o tengo que meterme por la parte de abajo. Voy a meterme por la parte de abajo. Pues seguramente aquí no habrá algún... Espera, ¿qué? ¡Oh! Esto es para entrar en Gibraltar, ¿verdad? Esto seguro que es para entrar en Gibraltar. ¿Me dejan pasar? Sí, sí que me dejan. ¿Vienes a visitar nuestro gran land? No me extraña. Sin tanta región a la que llamáis Iberia, no vale una shit. Mejor os iría si pertenecierais a la Gran Galar. Vale, ya adaptaron el... Ya adaptaron el nombre de la nueva región de Galar que está basada en Reino Unido. Pues Gibraltar pertenece al Reino Unido. Dicen que en el peñón de Gibraltar se esconde algo colosal. Pero los guardias no te dejan pasar. Es una zona muy valiosa para los gibraltareños. Que claro, no sé si es andaluz o gibraltareño, así que le pongo acento andaluz y ya está. Con tanto galarniano, es un collazo vivir aquí, pero el tabaco es muy barato. Quiero pensar que es medio andaluz, quiero pensar que es un andaluz que se vino a por tabaco a Gibraltar. Supongo que por aquí se sube al peñón, segurísimo.
O ahí o más adelante. Aire afilado. Aire afilado como MT. Curioso. Hombre, eso puede venir bien para algún Pokémon. Lo que pasa es que creo que en mi equipo nadie aprende el aire afilado. Habría que verlo de todas formas. Bueno, a lo mejor... No, ninguno. A lo mejor, ninguno. Qué sad. La vida es dura. ¿Aprende a onda Voltio? Es mucho. Pregunto. No. Regigigas y Abascal en Gibraltar. Midri mía. Los spoilers. No a mí, pero sí a la gente que no lo sepa. Oh, Dios mío. My husband trabaja en el estanco. Creo que necesita un pretty young man para que le ayude en sus tareas. Pretty young man. Oh, claro, el estanco. Oh, vale, aquí ya sé que me voy a encontrar. Apóstate, yo, que no va a pasar un British Airway. Estoy de los avioncitos hasta los huevos. Sí, le sigo poniendo acento andaluz, aunque ya no esté ahí. Vino un Impaler Old Man hace un tiempo. Reclaim me tupí mirando hacia Galar. Holy shit. ¿Por qué eso? Haciéndose pipí. Situación estar muy convulsa en Galar ahora mismo. A nosotros encantar tranquilidad de Iberia. Es que me hace gracia ponerles el acento andaluz mientras habla chapurrea en inglés como Sergio Ramos. Oh, Dios mío. ¿Y esto? Hostia. Ponte relaxed, young trainer. Aquí estás en tu home. El Liverpool Football Club va a ganar la Champions este año. Y una mierda el Madrid va a ganar. Y una mierda el Barça va a ganar. Tiene usted razón, de hecho. Veo que entiendes mucho el fútbol, young trainer. ¿Y si contesto a las otras? Ya veremos, John Tainer, ya veremos. Ah, vale, bueno, no hay cambios significativos. ¿Dónde está mi Magikar, Anchimps? Hostia, pescado con patatas. Hostia, ¿y ese cambio? Vale, se acaba de activar un evento. Hola, estoy de visita por Gibraltar para estudiar los Pokémon del Peñón. ¿Eres ayudante del profesor Félix, dice? ¡Pero si es mi ídolo! Anda, bebe conmigo. Dios mío. Holy shit. Maromazos ahí. You creepy man, déjanos sitio para sentarnos. ¿No sabe que este place no es para íberos? No tenéis cabida here. No me peguéis, por favor. Os daré todo el dinero que llevo encima. Oh, sí, demasiado easy. Necesitas una pequeña lesson. Sujetad al scientist. Yo me encargo del wise young trainer. Crap. Sí, después miro los muebles de la derecha. Me he ofendido porque me sacaste de tu equipo. Este juego es mierda machista y racista. Bueno, yo ya dije que iba a dar prioridad a los Pokémon Iberia. Y bueno, y al Pikachu, evidentemente, pero por Raichu, básicamente. Vale, el Silio lo mataré de chispa. Yo creo que no, pero lo voy a intentar. Porque, ¿qué puede salir mal, aparte de todo? Crap. Bueno, el primer bola hielo no me quita mucho. Eso es bueno. Sí, después miro los muebles de la derecha. Pikachu usando aire afilado, ¿te imaginas? Ya sé quién es, pero no voy a decir quién se orinó mirando hacia Galar. Escapa. Yo creo que sé quién es también. Creo, pero no estoy seguro, así que no me voy a pronunciar. Porque no, mientras no esté 100% seguro, no lo voy a hacer. Me gustaría tirarle de Terra Temblor, pero esa cosa tiene levitación. Pero sigue siendo la mejor opción el Luxray, así que bueno, vamos a ir a mordiscos. Flinch. Los Flinch siempre se agradecen. Si vuelve atrás hay un objeto donde decías que no habría uno. Después le he hecho un vistazo. Ese retroceso, rico. Es que la atadura me va haciendo daño por turno. Pero por lo menos no me pega dos veces. Oh, buen crítico. Ah, perdón. Se ha quedado enganchado. Vale, ya está. Pido perdón. Iberians robar. Giri playero James.
¡Lol! Está quemado. ¡Oh, lol! No me había fijado en eso. Tiene las marcas de las quemaduras. ¡Lol! Lo típico que va con la camiseta de asitas. Los guiris que van con camiseta de asitas. Y por aquí tienen blanco y lo demás todo quemado. No me había fijado en ese detalle. ¡Lol! ¡Oh! Creo que es hora del té. De hecho, voy a haber puesto hora del té. Vámonos de aquí, estamos perdiendo el time. No os equivoquéis, no retiramos, solo avanzamos en Other Direction. Te agradezco enormemente que hayas sacado de este apuro. Si este era Pokémon, creo que esto te podía ayudar mucho en tu viaje. Brazal firme, para ganar experiencia más rápido. Interesante. Pues sí, me ayuda bastante, la verdad. Parece que esos britanos han tenido un buen escarmiento. Llevan tiempo sin pasarse por aquí. Soldito Safer. ¿Yo podría evolucionar a Nidoking? Sí, cuando tenga la piedra lunar. Disman no ha parado de beber toda la noche. ¿Por qué le sigo poniendo acento andaluz? Pues es que me hace mucha gracia poner ese acento andaluz mientras hablo inglés, maldita sea. A ver. El brazal firme, ¿a quién se lo doy? Chi volviéndose loco para encontrar un objeto que puede encontrar fácilmente solo si se fija. Creo que se lo voy a dar a... No sé si darse a The Starter. Escalola no se lo quiero dar. Bueno, mejor se lo puedo dar a Libby. Se lo voy a dar a Libby por ahora. La mierda, Shadow, te ha aparecido el golpe en medio de ambos. Está enfadado porque quiere miel. ¡Es la miel! Tengo la piedra lunar en el parque de Doñana, uno de los científicos. Interesante, porque creo que es el siguiente destino. ¡Te goza, loco! El otro día te traía tu desplegar una bandera íbera en el peñón. ¡Oh, my God! Esa referencia. No, es con este ya he hablado. ¡Oh, my God! ¿Qué hace esto? ¿Está ahí escondida? ¿Han visto los monkeys que hay en el peñón? ¡Son un rare Pokémon! Malditos Spanglish que se marcan. A ver, ¿dónde se supone que yo dije que no había... que no había objetos? ¿Aquí, quizás? ¿Aquí? Hay que explorar todo. Amijitos. Ok, gracias por estar aquí, Sir Valverith. Nos vemos pronto. Chon, 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 chon. Corre que te corre. Corre que te corre. Hola, Benbion Music. Benbion Music, perdón. Gracias por pasarte, compañero. No sé qué va a pasar con Ash ahora que gana. Se ha ido de audio europea. It's very difficult todo esto. De hecho está desactualizado porque Gran Bretaña no se fue a la Unión Europea. Gracias por suscribirte, Benbion Music. Bienvenido al canal, bienvenido al directo. Creo que voy a dejar a mi novio por uno de esos galardianos de ojos azules. Cabrona. Sigo por Sevilla. Saluda a mi primo que vive en las 3000, mi arma. ¿Ves cómo era necesario ponerles el acento andaluz? En el fondo son andaluces también, solo que chapurrean... Solo que chapurrean el inglés. Lo siento, pero solo los entrenadores más expertos pueden entrar al interior del peñón My Weapon. Si fuera campeón de la Liga Pokémon, otro Tochi cantaría. Obviamente, ahí es donde está la referencia que mencionaban antes. Se va a enterar esos boats pesqueros íberos cuando les lancemos graveles a sus waters. Madre mía, estos son, que son vascos. Aquí... con esto ya había hablado, ¿no? Sí, con esto ya había hablado. ¡Ah, no, no! No había hablado, no había hablado. Entonces me lo salto rápido. Dicen que dentro del peñón habita un Pokémon legendario de fuerza hercúlea. Dicho Pokémon fue el que separó Iberia de África con sus fuertes brazos. Dicen que tanta maña tarea se echó a dormir dentro del peñón. Se ve que ha cogido costumbres andaluzas. Dios mío, hasta en Gibraltar le fuscan a los andaluces en este juego. Dios mío. Joder, otra vez he atravesado la pared. ¿Qué narices? Joven trainer,
El negocio del contrabando de tabaco está muy quiet últimamente. La civil guard ha intensificado los controles en las borders. ¿Podrías darme un poco de help? Te escucho. Necesito entregar la mercancía a 3 proveedores. ¿Podrías hacerlo you por mí? Te he dejado una nota en cada box de tabaco con una indicación de dónde encontrarás a los proveedores. Cada uno de ellos te dará un reward cuando le hayas entregado la mercancía. 3 mercancías de tabaco altamente ilegal. Holy shit. He visto los tachos de basura en las casas, muchas veces hay cosas. Sí, la verdad es que a veces me despisto con eso. Voy pendiente de leer los diálogos para echarme unas risas. Y a veces me olvido. Nada, esta está vacía. Ahora toco aquí y de repente me dan cabellos raros. El easter egg de las... de las tazas de... de las tazas de café. Oh, mira, te los dan como objeto. Entregar tu kaki, entregar tu dueño de huerto de lemons, entregar tu vendedor de free fishes. Hasta la indicación la ponen en Spanglish, madre mía. Ay, señor, a ver. Dejadme mirar una cosita. No, estaba fresco. Ah, que le den. Que le den, que le den, que le den a Bin Laden. Está un poco sucia la playa, ¿no? Está un poco llena de mierda. Pues está al lado de un puerto, es comprensible. Ah, en los videos no hay nada. Yo pensé que esto... mira, no, te puedes meter por aquí. Interesante. ¿Hace cuánto empezó? Hace hora y media. Hoy, Chi, ¿tienes el instalador de Liberia? De hecho... en la wiki podéis descargar el juego en la versión completa. Aquí concretamente. Os dejo el enlace en la caja de comentarios. Echo de menos mi home. ¿Qué tal es Galar? A lot of Moroccans and clima, ser muy ser una shit, pero ser mi ser my home después de todo. Also, comida está muy rica aquí. Hay voz harta de tanto Magic Aran Ships. Holy shit, es que mezcla inglés con andaluz es duro. Vale, aquí no hay nada. ¿Qué Pokémon salen en Gibraltar? En la pesca. Tengo curiosidad. Tentacool y Horsey, no me interesa ninguno de ellos. Tendré que ver resubido el resto. No he avanzado mucho, ¿eh? No pienses que he avanzado bastante. Como me paro mucho a leer diálogos, pues no avanzo todo lo rápido que a lo mejor os gustaría. Este barco lleva a las Islas Canarias. Lástima que haya una huelga de marinero y nos podamos llevarte por ahora. Eso es un DLC. Ya dijo el autor que iba a hacer un DLC de Canarias. Incierto y Melilla están muy revuelta ahora mismo por los ataques terroristas. No podemos fletar barcos hasta que se calmen las cosas. Ataques terroristas. A ver, no os puedo contestar a todos en cada momento. El Neokin ya dije que lo iba a tener. Voy a capturar un Apon. Apon sale con bastante... sale bastante aumentado aquí. Tengo que tener cuidado. Usaré mordisco, de hecho. Vale, perfecto. De hecho, puedo tirarle otro. No escuchaste porque no me viste estar atento. Porque lo dije hace media hora o así. Bueno, media hora no. Pero cuando lo dijiste la primera vez, hace más de 15 minutos. Vamos a tirar una hacendada. Si ve la ruta anterior, las escaleras de la playa, está donde digo. Te odio. Nunca se queda la primera, el hacendado bol, la verdad es que está fallándome bastante. Sí, sí, me acuerdo que se lo pidió Edgar, no os preocupéis. Pero gracias por recordármelo. Porque a veces me olvido.
Vale, perfecto. Tenemos un Apeon. Un Apeon que evoluciona en Beepon por nivel, porque aquí no existen los intercambios. Bueno, obviamente vamos a poner no, ya hice ese chiste el otro día y acabamos mal porque hice mis clics. Vamos a llamarle Edgar. Ponele Burgos. Nah, le tocaba a Edgar, que ya se lo pidió antes incluso de que saliera. ¿Sabes? Duebel. Así que voy a intentar que me salga. Vamos a acelerar esto, a ver si me sale. A ver, sale con una probabilidad buena, sale con un 35%. Así que en principio, en pocos intentos debería... Ah, ahí está, vale, perfecto, salió bastante rápido. Por suerte salió bastante rápido. Aquí, a este le voy a tirar... Le voy a tirar Terra Temblor. Y ahora Mordisco. Me va a acabar matando otra vez a Yuto. No para de morir el pobre. Vamos a tirar Thunderbolt. Shapeon nunca evolucionó por intercambio, evolucionó teniendo golpe doble. Es verdad. Está pensando en algún objeto de estos raros de cuarta gen. Es verdad, es verdad. Había olvidado lo del Apeon. Era con golpe doble, sí. Pua, es que se nota que nunca ha entrado un Apeon, ¿verdad? Era otro el que... Bueno, hay un montón de Pokémon de cuarta gen que evolucionan por objeto. Pero sí, es verdad. El Apeon no era el caso. Bueno, ¿cómo le llamo a este? Alguien que quiera el nombre... Burgos. Ah, por el mono Burgos. Ah, pero no. No, porque ya Edgar se había quedado. Shout ese verde roza, maldición. Ah, porque muere siempre. A ver, ¿cómo queréis que le ponga este? Oye, Cho se merece una naturaleza que tenga 25.000 de ataque, pero después 9.000 de defensa y 16 de potencia. Bueno, merecerse se puede merecer. ¿Alguien que quiera el nombre del Duebel? Son las 9 y media ya. Uf, es tardísimo. Es que he empezado el directo tarde hoy. ¿Quieres que le llame Pau? Don Cangrejo. Nah, le llamaré Pau. Doctor House, Kappa. Rockback, que es literalmente sus typings. Pues le vamos a llamar Pau. ¡Pau! Como Pau Gasol. Pau Gasoil. Wingull sale con probabilidad baja. Paso de... Ponerme a buscar a Wingull. La verdad es que podría perfectamente, pero sudo. Wingull solo me renta si viene con Drizzle como habilidad. En fin, no tengo nada más que hacer en Gibraltar, ¿verdad? Pues ya he explorado todo. No hay nada más porque a Gibraltar se viene el postgame. Así que, nada, volvemos por donde estábamos. Me hace gracia lo del... Me hace gracia la barrera esta de aquí. A ver, en las escaleras me dijiste. En las escaleras donde yo dije que no habría nada. Al lado. ¿Aquí? Dale tabaco al de los Magikarp and Chips. Ah, bueno, es verdad. Mira, ya aprovechando que puedo hacer eso. Sí, 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 correcto. Sí, porque así ya me quito uno encima. Vamos, rápido. Con el acelerador ahí. Brum, brum, brum. A ver, Magikarp and Chips. Es este. Este no me lo da. Era el otro. No, este tampoco. Me habéis engañado. El de Magikarp and Chips no me daba nada. A derecha saltando a valla. A ver. Ah, vale. Aquí. Ah, va, hostia, vale. El objeto que me paseando. Roca del Rey. Interesante. Uy, mira, defensa X por 2. Eso me puede servir en algún combate de estos complicadetes. Uy, esta casa me parece... Parece secretísima. Ah,
Ah, era el que está en el mostrador. Bueno, da igual, tengo que volver por ahí para ir hacia abajo, así que no pasa nada. A ver, ¿y este? ¿Qué pasa, nene? El otro día fui a visitar a mi tío en su cortijo y después de ponernos morado de salmorejo, me regaló un Pokémon raro con forma de huevo. Lo que pasa es que yo no quiero ser entrenador. Eso de dormir al raso no me mola. ¿Lo quieres tú? Aunque no me gusta dar nada gratis, mi madre es catalana. Te lo cambiaré por un Kecleon. ¿Qué me dices? No. Bueno, pues métete tus Pokémon por el culo. Holy shit, cuánto hate. Ay, no tiene nada en la basura. Ni siquiera le puedo robar. Ni siquiera hay vales para robar, maldita sea. Te odio. Te odio. Te odio. Espera, por aquí no me podía meter. Tenía que ir todo por la playa otra vez. Fuck. Bueno, pues vamos a darle alt para movernos más rápido. Espera, yo con ese hablé. Con este hablé, ¿verdad? Sí. Chan, 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 chan. Adiós, Oak. ¡Adiós, niña! Te pasas al del pescado. ¡Ah, coño! El del pescadito frito, es verdad. Es el del mostrador. Vale, 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 vale. Pescadito frito, a ver, amigo. Estaba pensando en el de Gibraltar. Hostia, algo para mí. Yo ahora, mis clientes estaban empezando a fumarse a hojas de la palmera de la desesperación. Aquí tienes tu pago. Pañuelo seda, interesante. Vale, gracias chicos, está empanado. Está pensando en el de Gibraltar, no en ese tío. Vale, pues vamos a poner a velocidad normal ya. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Oh, Dios mío. Ya sé quién va a ser. Tejero, evidentemente. Dios, sí, ¿qué te pasa hoy? Estoy empanado, estoy cansado, chicos. Estoy cansado. A ver, vamos a tirar Terra Temblor. Cuando estoy cansado estoy mucho más tonto de lo normal, que no me entero de las cosas. Sí, pero no voy a volver tan atrás. Eso ya más adelante, cuando tenga vuelo, ya lo haré. No voy a hacer el encargo ahora. Porque si no, me entretengo con misiones secundarias y no avanzo nada en el juego. Casi no he avanzado hoy, o sea, he hecho la Alhambra y Gibraltar y nada más. Voy a cambiar porque al Sanfrua no mato un golpe y me countea totalmente. Así que voy a meter a Lola. Gia de nado. Qué dolor, ¿no? Creo que no lo voy a matar de un golpe. No voy a matar un golpe y quiero que consiga la experiencia. Voy a meter a Ever. Algún día aprenderé psico navajazo. Algún día, papu. La verdad es que no voy sobrado de nivel, ¿eh? O sea, por ahora lo estoy llevando más o menos equilibrado. Eso es bueno. Ir overlevel es una mierda. No recuerdo el Ponita que se te murió por un crítico. Pobre Ponita, tío. F. Oye, el Brolin que no te salió llega a 28.000 de tiro. Sí, pero su tiro no es tan potente. No tiene mucho momentum. Y aparte es un tiro que... Aparte es para lo único que sirve. No tiene ningún otro uso. Y siendo MCD siempre le pides un poquito más de... Un poquito más de solidez defensiva. STL Execute for Iberia. Los buenos plátanos. Maldita sea, voy despacísimo intentando matar, ¿eh? Que me está pegando unas hostias buenas el maldito Sanflora. Se aprovecha que tengo una baja defensa especial. Es una mierda. No lo he matado, no lo he matado. Y él me está poco a poco matando a Ever. Necesito acertar el siguiente tumba roca, si no estoy donet completamente. Va, menos mal. Guitarrista tejero. ¡Cucha la paliza que me ha metido!
No sé a qué nivel aprende cabeza de hierro, Ever. No sé, pero me va haciendo falta, la verdad. Vamos a darle poción al Smuchum. A Yuto también. Y a Ever le vamos a dar unas cuantas. Porque falta le hace, que está moribundo. Hola, Tavo, bienvenido. Por abajo no había más camino, ¿verdad? O sea, puedo... Si me meto por ahí ya no... Es que en Gibraltar no me acuerdo si había ruta a la izquierda. Creo que no. Creo que se acaba... La ruta se acaba aquí, sí, correcto. Vale, entonces ya puedo ir para arriba. Ya podemos ir a Sevilla. Que es el objetivo, llegar hoy por lo menos a Sevilla. ¡Vos, Sevilla! ¡Ten cuidado con la calor! Bueno, en verdad es algo de toda Andalucía del calor. Bienvenido al Parque Doñana. Por 500 euros te daremos 30 Pokéball y un tiempo determinado para capturar Pokémon. ¿Qué me dices? ¿Acepta el desafío? No, por ahora no, pero sí que voy a ir. Bien, vuelve cuando quieras. 500 euros, cabrones. No es nada barato, ¿eh? Joder, con la reserva natural de las pelotas. Na, 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 na. Música de tercera gen con un toque andaluz. Me encanta. Qué grande. ¿Qué pasa, mi arma? ¿Ha venido justo para la feria abril? No, pero hombre, si es ahora, yo encantado de la vida. Nunca fui a feria abril y la verdad es que me gustaría ir a la feria abril de Sevilla. No meme. Tú no serás una maricona de esas del Sevilla, ¿no? Veo al Bettyman que pierda, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. ¡Sal de mi propiedad! ¡Dos escopetas tengo! Vamos a ver qué nos dice con la otra. A ver, mira al Bettyman que pierda. Así se habla. Entonces tengo un trabajillo para ti. Hay un sevillista que me está tocando mucho los cojones últimamente con la mierda de que hemos bajado a segunda. Ve a su casa y métele un palizón. Hablaremos cuando haya terminado. Joder. ¡Ay! ¡Me dio un personaje! Yo estoy ahí, todavía intentando capturar a Squirtle. ¿Sale Squirtle en Sevilla? Bueno, yo quité lo de los starters para que no me salieran. Para que no me salieran salvajes. Ah, no puedo entrar en esta casa. Creo que el mayor logro del Sevilla ha sido lograr que la canción de la Macarena se convierta en un fenómeno internacional. ¿En serio? El mayor logro de Sevilla. Yo no sé si leí del Sevilla, porque a lo mejor me pude haber equivocado. Pero bueno, magnífico. A ver este señor. Yo no sé qué tiene esta ciudad, que siempre me dan ganas de dormir. Creo que me echaré en este banco. Madre mía, los chistes sobre las siestas. Joder, en serio, siguen los drowsies. Bueno, claro, si lo está utilizando el equipo Talante, pues evidentemente, claro, los drowsies van a estar en todos los pueblos. ¿Te gusta mi Charmeleon, mi arma? No veas cómo prende los porrillos. Es verdad que estos son canis, bro. Siempre es por voz de niños a los canis. ¿Y ese cambio de música repentino? No sé, pero me acaba de molar. Sale Octillery en el agua de... ¡Oh, Dios! ¡Pollo! ¿Por qué será que me gusta todo lo que termina en ar? Cantar, bailar, follar... ¿Y trabajar? ¡Ay, pollo! Trabajar acaba en al. Y sigo lo otro. Ajá. Vale, no me dice nada más. Ahí la hostia. Hostia, esta puerta está abierta directamente. O sea, es que no hay puerta directamente. Todos estos estúpidos. ¿No puedo tocar la andaluflauta? No. En el parque con 1% de aparición me salieron 4 y todos se han escapado. Qué ingenioso, ponen puertas a los edificios para ahorrar trabajo. Esa es buena, ¿eh? Todo hay que decirlo. Mucho por culo la independencia de los catalanes, pero poco se habla de Andalucía independiente. El día que nos vayamos de Iberia os vais a cagar. Me está quedando un goldín en adobo que levanta los muertos. Crap. Sí, mi perro comió lasaña, enhorabuena.
Enhorabuena a tu perro. Ha comido un manjar. Pues sí, compadre. La cosa está muy mal. Es un gajín. El apimiento zogazao. Bueno, pues aquí está bajando. Y se echa. Se echa a dormir. Dios mío. Lo, madre mía. Los andaluces aquí se llevan palos por todos los lados, eh. Yo pensé que la que se iba a llevar más hostias iba a ser Murcia, pero no. Es que salto esta valla, me cago en su puta madre en una maricona y me cago en todo un muerto pisoteado. Joder. El hate es real, eh. Joder, este tampoco tiene puerta. Hostia, eh. Camiseta de Sevilla y número 10. Ay, ni a retarme. Más que el corazón, me late el escudo. Ahora verá. Oh, Dios mío. Sevillista Nolito quiere luchar. Oh, Dios mío. Qué grande. Qué grande Nolito. Peleemos contra Nolito. Nolito juega en el Celta. No, ¿por qué me hace esto el juego? Me siento totalmente ofendido con este chiste. Quiero linchar oficialmente al creador de este Hardroom. Y, por supuesto, también prohibirlo. Me ofende totalmente, tener que pegarle un celtista, a un celtista. Pinche Fungus, tío. Ese gigadenado es doloroso. Vamos a tirar... Voy a seguir con Terra Temblor. Qué remedio. Espera, ¿ese de las gafas de sol iba en silla de ruedas? No me fijé. Preocupante como duerme ahí. Bullying a Cho. ¿Bullying a Cho? ¿Por qué? No sé si cambiar y meter a... Voy a meter al starter de... Voy a meter a Eder. Voy a meter al de planta porque... Nunca me aprenderé el nombre del Pokémon, pero da igual. Con saber que Sever me llega. Lo que pasa es que no le voy a quitar... Bueno, él no me quita gran cosa a mí, así que... Bueno, es aprovechable. Voy a tirar... Voy a tirar drenadoras, de hecho. Y después lo mataré a base de hoja afilada. Garra metal, hijo de perra. Eso es súper eficaz. Bueno, entre los restos y las drenadoras recupero bastante vida. De hecho, creo que puedo aguantar otro ataque. Gracias a eso. Vas a fallar, en serio. Tiene 95% de petición y fallas. Te odio. Chohei, aunque es sarcasmo. Pero ese sarcasmo me ofende totalmente. Y me denigra. Vamos con Jafilada y... Uf. Bueno, a ver, tiene mucha defensa. La verdad es que no me sorprende. Ah, ese crítico. No sé si es suficiente con las drenadoras y el... No, las drenadoras no es suficiente. Aunque bueno, entre drenadoras y restos recupero un montón de vida. Vamos a tirar Terra Temblor. Creo que con esto ya muere. No estás en Valencia matándome, me ofende. ¿Por qué te iba a matar? Yo pasaré de ti, seguramente. Slugma. Podría tirar Terra Temblor, pero estoy seguro de que no lo voy a matar. Así que voy a meter a... Podría meter a Lola. Pero voy a meter a Zuma. Maldita cosa. Tierra viva. Hostia, se levanta la tierra del suelo. LOL. Vale, a ver. Tira el ladrón, evidentemente. Mareda. Eso me puede quemar. Nah, de hecho me mata directamente. Pobre Zuma. Zuma no ha subido ni medio nivel en este directo. Vamos a meter a... Creo que Lola es un poco arriesgado meterla aquí. Mete a Yuto. Es que en verdad podría meter a Yuto desde el principio. Por Typing tiene ventaja. Porque tiene un Tierra Temblor es suficiente para matar. Zuma deja de morir. Está haciendo una oda Ever en Roza. Sí, ya me he repartido experiencia. No. Aún. Puesto siempre en nuestros corazones. Prota es un jugador que falleció hace más de 10 años. En medio de un partido. Bueno, no murió en el partido en sí, pero el ataque al corazón lo sufrió durante el partido. Aunque después murió en el hospital. Lo digo por si alguien no pilla referencia de Puerta. Puerta fue un jugador de fútbol.
Me habrá vencido, pero nací y moriré sevillista. El buen Sevilla. Mi Sevilla, Sevilla, Sevilla. Zelda Confirmed, no. Para nada. Tío, es que me mola un montón la música de... Me mola un montón... Hostia, madre mía, está la fábrica de Cruzcampo ahí. Uf. No gusta nada Cruzcampo. Nada, cero. ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? Ah, espera. Hostia, ¿dónde estaba el centro Pokémon? Ah, coño, está ahí abajo. Vale, soy idiota. Na, 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 na. Habla con el que tiene el cadabracho. Na, 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 na. Ahí está el gimnasio, pero no voy a entrar ahora. A ver, el que tiene el cadabra. ¿Quién es el que tiene el cadabra? Estos no. Con el del Charmeleon ya hablamos. Esa señora está ahí, muy happy, muy feliz de la vida. ¡Ah! Mira, el del cadabra está ahí abajo. Vale, vamos a ver con el del cadabra. ¿Qué coño es eso? ¡Oh, shit! Vale, ya sé. Ya he pillado la referencia y ni siquiera he visto toda la estructura. Si vas a desafiar al líder, te recomiendo aprenderte la tabla de tipo. Yo he ido sin saber qué coño era el tipo hada y me han follado. La verdad es que a mí el tipo hada me puede destruir si no tengo cuidado. Apocado encima uno de mis Pokémon es precisamente cadabra. Esa es la base del equipo Talante. Siempre velan por el bienestar y la prosperidad de Sevilla. Me ha dicho Canal Sur. Se decía que Canal Sur era muy pro Partido Socialista. Muy, 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 muy hasta el punto de estar untado. Untado en plan que ponía dinerito para que hablaran bien de ellos. Algo típico de cuando tienes el poder, que manipulas los medios de comunicación. No puedo pasar de aquí, ¿verdad? Lo siento, soy persona autorizada, puedes subir. Nada como una buena Cruzcampo fresquita, mi arma. Encontré Cruzcampo. ¡Que la disfrute! La voy a tirar, de hecho. Cerveza sevillana que restaura 100 PS de un Pokémon. No se puede usar en combate. O sea, es mejor que la estrella levante. Pues la estrella levante solo cura 70. Tienes que volver a la casa donde te enviaron a la misión. A la casa donde me enviaron a la misión. ¿A qué te refieres? ¡Ten cuidado con mi ovejita! Ja, musiquita. ¡Las pienso que hacen de campana para la Giralda! ¡Que hacen de campana para la Giralda! ¡Cuentan ya con cientos de años! Están ya bastante cascados. A ver si los jubilan y los sustituyen por otros Pokémon. Si habla con el de la silla de ruedas. Tengo que hablar con demasiada gente. ¡Oh, Dios mío! Lugia es la deidad suprema en algunas zonas de Iberia, aunque realmente no es el Pokémon más poderoso de todos. La tradición dicen que vela por los barcos perdidos en el Mediterráneo y los devuelve a la tierra firme. ¿Conoce al dúo Pokémon Latios y Latias? Su misión es impedir que el equilibrio de Pokémon humano se rompa. Algunos entrenadores aseguran haberlos visto buscando los cielos, pero son tan rápidos que sus afirmaciones son de dudosa credibilidad. Aquí en Sevilla, que somos muy religiosos, no perdemos ni una procesión de Semana Santa. Venga aquí a rezarle a la Macarena y a Lugia, que nos traiga agua, que no falta nos hace. No puedo seguir perpetuando los pecados del equipo Talantea. Abandono, he purgado mi alma y empezar de nuevo. Ojalá los miembros del equipo Gaviota hicieran también lo mismo. Las rencillas hay entre los partidos políticos. Anquiberia es una región católica. Mucho depositamos nuestra fe en los Pokémon legendarios, cuyo impacto es mucho más tangible. Por ejemplo, Ho-Oh es el responsable de la buena cosecha. Nuestra economía depende mucho de su voluntad. Interesante. Le adaptan el lore de los Pokémon a la región. La noche es oscura y alberga golpes críticos. Toma esto como protección. Amuleto. Interesante.
¡Que la bendición de Zeus sea contigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hacío con la Virgen! ¡Hostia! No me esperaba para nada, tengo un combate aquí. Nazareno Jeremías. Holy shit. No la tires para el Machamp. Ah, si se das a un Mach... ¿Le puedes dar a un Machamp las cervezas? ¿En serio? Cuidado, chique, con esta OST te pueden dar problemas. No lo sé. Lo... Habrá que verlo. Si me da problemas, pues en el próximo directo no pisaré este lugar. De todas formas, el combate lo tengo que hacer, así que... No me dieron problemas de momento, por ejemplo, con el himno de España. Que ese sí que tenía miedo, de que el himno de España de los centros Pokémon. Yo pensé que ese sí que me iba a dar problemas. Oh, el buen retroceso. Capa. Si usan fantasmas, debería meter a Zuma. Yo te mando indirectas para que lo juegues. ¿Lo qué? El Zelda. Los Zelda de momento no tengo ningún interés en jugarlos. De momento. Ah, puedo seguir con Mordisco. De hecho, bien pude haber metido a Zuma aquí. Pues mira, ahora sí que lo voy a meter. No quiero que Yuto se mate a sí mismo. Ya me ha llegado con experiencias en otros juegos. Ningún interés, dos declaraciones para el Kokoro de Fi. Es para que se desespere. Totalmente. Si dice que es alcohol. Interesante. Entonces habrá que ir a buscarlo. ¡Pozo medio amago! Firio se quiere suicidar. ¿Y este? ¿Qué te trae este santo lugar, joven? Que una bendición de Arceus, quiero confesarme, quiero dar dinero. Quiero confesarme. ¿Qué pecado te gustaría confesar? Me he aprovechado un bug. Me he saltado las reglas del Duzlock. He robado recursos de este juego. Me he aprovechado un bug. El de los caramelos raros. Aunque ha sido involuntario, pero me he aprovechado las cosas como son. Reza Arceus durante una semana y cuida mucho de tu Pokémon y quedará absuelto. Vamos a ver qué pasa con las otras opciones. A ver, quiero confesarme. Me he saltado las reglas del Duzlock. Es hacer durante una semana y cuida mucho de tu Pokémon que has suelto. Lo mismo, vale. Y si digo que he robado recursos de este juego. Lo mismo, vale. A ver, bendición de Arceus. Que la bendición de Arceus te acompañe en tu viaje. LOL. Y mierda. Sí, eso también. Y mierda también, quiero donar dinero. Bien, te sustraigo 1000 Pokédólares en ese caso. Los Pokémon necesitados te lo agradecerán. Que Arceus esté siempre contigo. Da igual. Es como si estuviera espiando mi pecado de los caramelos raros. Como llueva este año de Semana Santa, me pegó un tiro. Sea eficaz que me toque irme a cenar y ver si vuelvo a tiempo. Bueno, hoy puedo estirar un poco hasta las 10:30. Drowsy. Me he olvidado de meter a Zuma Elite, fuck. Pero puedo cambiar. Pues este no va a tener rayo confuso. Puedo cambiar y meter a Zuma directamente. Ok, Ainhoa, gracias por haber estado aquí. Meditación, hay que tener cuidado. Vamos, maldita sea, ladrón por stab. Super eficaz. Este Calabra es, tiene mucho ataque físico. Así me gusta. Las buenas kills rápidas. Yuto sube al 25, Zuma gana experiencia, William también y Hunter. Pero yo debería ser más rápido, ¿no? No, porque tiene más nivel, pero aún así soy más rápido, perfecto. Porque tendré IV, seguramente. One shot. Interesante, este me va a dar mucha experiencia, espero. Joder, y tanto. Otro Drowsy, sí. Vamos allá, otro ladrón. La verdad es que aquí Zuma se lo está pasando pipa, ¿eh? Pero este no me da tanta experiencia como el Hunter. Lástima. ¡Hijo de la Macarena! Bueno, pues nada. Voy a pasarte a ver nuestras procesiones de Semana Santa. Sí. Si no viviera a 1500 kilómetros, pues a lo mejor me lo pensaba. A 1500 no, pero a 1000 seguro.
Creo que Vigo está a 1000 kilómetros de Sevilla, me parece. Dios, hasta hay un Drowsy en el tejado de lo de Cruzcampo. ¿Y si me meto aquí? Vamos a cambiar de lead. Vamos a meter a Zuma aquí. Debería también ir entrenando al Smuchum, que tiene el cabra en la cabeza. Pelo. Lo que tiene es pelo. Y por cierto, es tan sexual, porque lo capturé de un sexo y con evolución cambió a otro sexo. No puedes pasar por aquí ahora. Va a pasar la Virgen de la Macarena. Oh, Dios mío. O sea, que tendría que hacer antes el gimnasio, supongo, ¿no? Al mercado ya voy a entrar porque imagino que tendrá siempre los mismos chistes. Aquí ya entré antes, ¿puede ser? No, no entré. Qué contentico estoy de haber cobrado mi PER. PER es paga extraordinaria. Y la R no sé de qué es. Paga extraordinaria. De algo. De roncar. No sea un nombre meme, por eso puede decir paga extra por roncar, pero no. No sé, no me conozco la última sigla. La R. Paga extra retributiva, quizá. Sea algo así, en fin. Esta noche me pondré morado de rebujitos en la feria. ¿Está la feria aquí? Desde chiquito todo siempre he sabido comprender muy bien a los Pokémon. Puedo saber si un Pokémon está atado cojones de su entrenador. Es decir, te cobraré 200 Pokéuros. ¿Quieres saber qué piensan de ti tus Pokémon? Sí. ¿Qué Pokémon quieres que mire? Vamos a ver a Lola, que casi no he usado. Tu Lola está empezando a cogerte cariño. Total, como me he aprovechado el bug y tengo mucho dinero, me lo puedo permitir. Es como una compensación para vosotros, Herzuma. Tu Zuma está muy contento contigo, te tiene mucho cariño. Madre mía, me vais a costar. Me vais a costar 1200 euros, Pokéuros, malditos. A ver, Ever. Tu Ever parece que va drogado de felicidad. Tu amistad conmigo es máxima. Le daré esta cinta a Ever como regalo. Cinta feliz. Bueno, Ever, lo has conseguido. Oficialmente sabemos que estás drogado. Enhorabuena. Ever va drogado, confirmed. En fin, pañuelo seda, amuleto. A ver, el lazo este. Supongo que será para. A ver, lazo feliz. Será un objeto normal, ¿no? Pañuelo seda. ¿Dónde está la cinta feliz? Ah, espera, ¿se la ha equipado a Ever directamente? No creo. Porque Ever llevaba restos. ¿Dónde coño fue la cinta feliz? Ah, están los da. Ah, vale, es como las cintas. Vale, son las cintas estas de cuarta. Vale. Gracias por el dato. Con tanto japo me tengo que drogar para olvidar las penas. Bueno, antes eran los rojos, así que no veo tanta diferencia. A ver, creo que le voy a dar el amuleto. O el pañuelo seda. Para potenciar ataques de tipo normal en Eevee. Y quitarle el brazal firme. El brazal firme se lo puedo dar a otro. De hecho, el brazal firme se lo voy a dar al starter, yo creo. Y los restos no los voy a quitar. El brazal firme se lo puedo dar a Pikachu. Y le quitamos el repartir experiencia. Y el repartir experiencia se lo podemos dar a Lola. Lleva una valla Perassi, pues se la quitamos y damos el repartir experiencia. Así le veo un poco. Vale, voy a seguir. A ver. 200 Pokéuros. ¿Qué me falta por comprobar? Yuto. Tu Yuto está muy contento contigo. Te tiene mucho cariño. Supongo que los que lleve con ellos mucho tiempo será todo igual. A ver, William. Tu William está empezando a cogerte cariño. Lo llevo poco tiempo. Recordad que lo capturé fuera de cámara para tenerlo macho. ¿Y Ainhoa? Tu Ainhoa parece contentillo, feliz contigo. No, pues ha ido a cenar, así que. Así que sea por eso. Esta casa está cerrada. Fuck. ¿Puedo entrar al gimnasio directamente? ¡Anda, chi! Pensaba que estarías tomándote un rebujito en la feria, conociéndote. Dime, ¿es cierto que te echaste?
¿Es cierto que echaste el equipo talante de Granada? ¿Algunos testigos te vieron por ahí? Hemos tenido algunos roces, no es de tu incumbencia. Hemos tenido algunos roces. Pues vaya locura, pero el equipo talante es una organización mafiosa bastante peligrosa. No soy yo quien se meta en tu vida, pero es de idiotas arriesgarla tan a la ligera. Por cierto, este gimnasio es complicado, creo que el líder me ha dado la medalla por pena. Mi equipo no confiará plenamente en mí hasta que tenga una victoria contundente. Así que a luchar, ¿no? Mierda. Mierda, no he curado al equipo, ¿verdad? Creo que no he curado al equipo. En fin, bueno, Pidgeotto... voy a cambiar. Voy a cambiar y voy a meter a... No sé si meter al Pikachu o meter a Yuto. Voy a meter a Yuto, de hecho. No ha sido un buen lead. Vale, metemos intimidación, que eso siempre le jode. Aparte, perfecto, porque fica... ¡Ay, me pega crítico, te odio! ¡Te odio! Vamos a tirar chispa. Vamos, estás intimidado, maldita sea. Eso es para débiles. Totalmente. Aquí vamos hardcore. Vale, Pidgeotto muerto, Zuma sube al 22. Y Zuma intenta aprender llanto falso. Maldito llorón. Obviamente no me interesa enseñarle llanto falso. Vale, este es el de fuego, habíamos quedado, ¿no? Vamos a tirar Terra Temblor. Es más rápido él, fuck. Lo he resistido, menos mal. Lo he resistido, Terra Temblor, super eficaz, perfecto. Perfect. 600 ante experiencia, luego le sube al 21. Viento férico, interesante. Interesante porque no tiene ningún ataque por stab de tipo hada. De hecho, voy a quitar Canto, porque Canto tiene una mierda de precisión. Muy bien, Gozorita. Lots pedeo. Es que no sé si jugármela o cambiar. Cambiar y preservar a Yuto y que no se muera. Meter a Zuma en este caso. Sí, creo que es lo mejor. Poder oculto. No sabemos de qué tipo es el poder oculto. Podemos descartar ya algunos por el hecho de que no me ha hecho super eficaz ni poco eficaz. Aparte, este psíquico siniestro tiene unos cuantos daños neutrales importantes. ¡Ah! Super poción, bueno, no pasa nada. No se cura de todo. Tiramos ladrón, no lo matamos, pero muere en el siguiente turno, así que perfecto. Zuma se lleva la experiencia. Lo cual es worth it. Bueno, victoria. ¡Victoria! Entrenadora Sofía ha sido derrotada. No me extraña que el equipo talante te tenga miedo. Es que soy strong. Creo que mis Pokémon me van a abandonar. Estoy dando demasiada vergüenza ajena. No merezco su cariño. Necesito aclararme unas cuantas ideas. Tú siga lo tuyo, no quiero hacerte perder más tiempo. La verdad es que tiene un problema bastante serio de autoestima nuestra rival, Tiene un problema de autoestima importante. Vamos a curar al equipo. La verdad es que pensé que tenía el equipo más dañado de lo que lo tenía realmente, No quiero hacer eso, pero vale. Es que creo que tengo el mismo botón asignado en dos sitios diferentes. O sea, yo quería correr y pasó esto. No sé a ciencia cierta quién lidera el equipo talante. Al parecer existen ciertas discrepancias entre sus cabecillas. No saben si es Pedro Sánchez, no saben si es Felipe González, no saben si es Zapatero. Nada como tomar un refrigerio mientras tus Pokémon se recuperan. No, no quiero tomar refrigerio, es que la última vez me llevé 90 y pico cameos raros y no quiero tener que volver a confesarme por los bugs. Supongo que aquí no puedo pasar, ¿no? No. Supongo que tendré que pasarme el gimnasio para que me dejen pasar, seguramente. Chivea la primera casa de la ciudad. ¡Oh! El de la silla de ruedas, es verdad. Pido perdón. ¿Qué? ¿Tiene algo para mí? Esto me lo voy a fumar yo en dos tardes con mi colega. Topad nosotros. Toma eso. Que no puedo pagarte más. ¿No ves que soy un pobre inválido? Carbón. Madre mía, como si me hubiera portado mal durante el año y me dan esto en navidades. Banquero, te rajo si te pillo cuesta abajo. Oh, Dios mío, chistacos.
chistacos. Humor andaluz. No, por aquí no es. Tío, ¿por dónde? Tenía que meterme yo. Por ahí no es, ¿verdad? No. ¿O sí? La primera casa era esta, ¿verdad? Tengo que hablar con el muchacho este. ¡Has vencido al Viri, cabrón, que hace! ¡Tú sí que vale! ¡Toma esto como recompensa! Piedra hoja, interesante. ¿Puedo tener un Lifeon? No, en verdad no, porque el Lifeon es... en el sitio este, con la roca esta verde, que nunca me acuerdo el nombre. ¡Viva el Betis, man, que pierda! ¡A ver si salimos de segunda este año! Bueno, técnicamente el Betis ya lleva en primera unas cuantas temporadas. O sea, este juego, recordad que empezaba a desarrollarlo hace un tiempillo. Me siento identificado sexualmente con la rival. Ah, por lo de la baja autoestima. Piedra musgo o algo así, correcto. Puedo entrar en el gimnasio. Bueno, vosotros os decidís. Llevo 2 horas y cuarto de directo. Voy a guardar, porque llevo la vida sin guardar. Y si hubiera algún problema, tendría que... Es que no he guardado, creo que desde que empecé. Creo que es la primera vez que guardo en por lo menos hora y media, ¿eh? Puedes evolucionar a Libby con la piedra hoja. No voy a hacer, pero vamos a ver. De hecho, seguramente hasta le pregunte a Ainhoa qué evolución quiere ser. Si es que quiere alguna en concreto. Ah, pues sí, evoluciona con piedra hoja. Supongo que porque así se ahorran el tener que hacer la piedra musgo y ponerla en algún sitio concreto. Jimmy a cenar. La verdad es que no estoy... si es un gimnasio de tipo hada, no estoy preparado para este gimnasio. O sea, sé que lo voy a pasar muy mal, en principio. A lo mejor sí que me convenía subir un poco de nivel. Intentar llegar al... Por lo menos al nivel 25 con la mayoría de estos. ¿No tienes campana alivio? No. Creo que no. Lo voy a ver ahora, pero creo que no. Silvio me evoluciona por piedra día. Pero esa no la tengo. De hecho, creo que es la única piedra que tengo, la piedra hoja, sí. Ataque X, defensa X, valla naranja. Tengo unas cuantas MTs aquí, pero de momento ninguna de estas me sirve. Hacendado Ball, Cruz Campo, restaura todito los camelos raros del Averno, los del Bug. Tuve que donar 300 euros para poder... erradicar mis pecados. Yo preferiría a Flareon. No, pero dejaré que decida la persona que ha recibido el mote. Me quedé viendo el primer capítulo de esta serie. Terminé y recién entro a este. Magnífico. Los vas viendo resubidos a medida que los voy haciendo yo en directo. Un Breon es por piedra noche. Sí, porque aquí no hay el concepto de día y noche, supongo. Espera, no he hablado con toda la gente todavía. Creo que hay algo que brilla al otro lado del río. Ojalá tuviera un Pokémon con surf. No he puesto acento andaluz, Os habéis quedado locos. Este camino lleva a la ruta extremeña. Parece que últimamente andan haciendo unas obras que para llevar el ave a esta comunidad. Entonces no van a acabar nunca, seguramente. Bastante grande la Alhambra, en el juego. Bueno, en la realidad también, qué cojones. Vamos a ver lo de las obras aquí. Estoy muy ocupado con las obras del ave, joven. Vuelve, yo qué sé, cuando los politos críen pelo. ¿Veis? Sabía yo que harían esa referencia. El monto. Sevilla tiene un color muy especialito. Bueno, a ver, Sevilla tiene un color especial. Es que no tengo nada para pegar las hadas, por desgracia. Siempre podría hacer una tramita y meter algún Pokémon de tipo veneno en el equipo para... Al Nidorino, por ejemplo. Quitar a alguno de los del equipo actual. De hecho, voy a ver qué tengo en la caja para enfrentar a este gimnasio. A ver, así que puedo utilizar... Que podría utilizar... Magnemite va bien por typing. Nidorino va bien por typing. Y
ninguno de los demás, ¿eh? O sea, Emerson y Apachecito sean worth it. Lo que pasa es que los tendría que levear un poco. Bueno, no están tan mal de nivel. Nivel 21 prácticamente tienen el nivel de la media de mi equipo. Las cosas como son. Si tienen movimientos de tipo acero, me vale ya. Otra andaluza. Onda Trueno. Tiene Bomba Imán. Qué ganas tengo de que llegues a Bilbao. No debería tardar tanto, ¿eh? Porque ahora ya me voy a ir al norte. Puedo quitar a Ainhoa por ahora. Quedarme con las formas. De hecho, puedo quitar a Zuma. Porque Zuma va mal en este gimnasio. Y quitar. Pero solo para el gimnasio, ¿eh? Quitar al. Es mucho un no. ¿Quién era el otro que iba mal en este gimnasio? No, ninguno más. Pero bueno, podría meter al Nidorino, quitar a Libby, por ejemplo. Total, después volvería por ellos. Ya dije que quería utilizar a alguno más, que no sean los... el equipo principal. Oh, Dios mío, lleva el Magnemite. Es después de Valencia. Es verdad, porque aquí no sigo recto. Tengo que volver a Murcia, es verdad. A Murcia o Albacete, no sé a dónde te devolvían. Creo que a Albacete a dónde te devuelven. Por cierto, vamos a ver movimientos porque le puedo enseñar Onda Voltio al Magnemite. Onda Voltio. Aquí está. De hecho, Pachecito también lo aprende. ¿Qué narices? Onda Trueno, Chispa. Uf, vaya mierda. Bomba Sónica no está tan mal en early game. Le voy a quitar chispa, porque un ataque físico en Magnemite es estúpido de todo. Poder oculto, tumba rocas, ladrón, aire afilado, terra temblor... Ninguno de estos aprende ida y vuelta. No, no, porque el Nidoran y el otro no aprende, ni de coña. ¿Enseñarle onda voltio al Nidorino? A ver, vamos a comprobarlo. Es que no recuerdo qué ataque sería. Tiene picotazo venenoso, foco energía, picotazo, doble patada. Yo creo que no le voy a enseñar nada. No, lo vamos a dejar así. Es que no me ayuda el Onda Voltio en principio. Aparte ya tengo a Pikachu y ya tengo a Magnemite. Vale, pues nada. Vamos a hacer el gimnasio entonces. Va a ser lo último que haga hoy. Va a ser lo último que haga siempre, porque después de este directo me voy a tirar por la ventana. Pero así de chill. ¡Oh, qué calor hace fuera, ¿no? Toma un poco de agua. Agua de lanjarón. Este gimnasio se especializa en el tipo hada. Para ganar te vendría bien algún movimiento de tipo veneno o acero. Justo lo que me he traído especialmente para este gimnasio. Oh, Dios mío, son sevillanas las entrenadoras, qué cojones. Oh, es verdad, la flecha venenosa. Bien visto ahí, Edgar. Soy idiota. Yo a veces no me fijo. Es que aún no me... A veces me lío un poco con el tema de los objetos. A ver. Flecha veneno. Apachecito. Ahí está. Y cuchara torcida, polvo plata, roca de rey, amuleto, carbón. Voy a dar amuleto al Magnemite, pero no lo voy a utilizar, seguramente. Hombre, me podría dar una valla naranja o algo por el estilo. Vamos a echar un vistazo. Vamos a darle una valla naranja, para que recupere un poco de vida si me lo dañan, que no me lo maten fácilmente. ¡Mira qué arte tiene mi Pokémon! El buen Baikonin. Tienes test eléctricos ahora mismo. Sí, correcto. Como me saquen un tipo tierra hada, me voy a cagar en todo. Bueno, Emerson. Empieza tu momento de gloria. Vamos a tirar Bomba Imán aquí. Beso de drenaje. No me hace gran cosa, por suerte. Uf, quito muy poco. Pensé que iba a quitar más, sinceramente. Tierra hada, ¿existe eso?
No sé, digo lo de tierra hada porque, a ver, en este gimnasio utilizaban hadas, entonces... Para que me use un tipo tierra, o más normal es que sea tierra hada. Si no, no me usan un tipo tierra aquí. Aunque bueno, tengo el starter contra el tipo tierra me da la vida. Cutiefly, vamos a seguir con Bombayman. Eso de naje. Me ha quitado más incluso que el otro. No se activa. Ah, la valla se activa al final del turno, ¿verdad? Ahí está. Vale, perfecto. Mira, la valla naranja aquí me sirve para tener un pequeño margen de vida. Muerte y destrucción. Bueno, al menos, mira, va subiendo de nivel poco a poco el Magnemite. Déjame decirte algo, tiene mucho arte. Soy un artista. Vamos a utilizar... Vamos a darle... No, le doy otra valla naranja, por si acaso. Sí. Pero le voy a dar una poción, de todas maneras. Es que el Magnemite aquí me da la vida. Estoy jugando ahí estratégicamente. Sin necesidad. La verdad es que no tendría por qué ser tan estratégico. Estos son los puzzles como los de... Como los del gimnasio de Sabrina en Pokémon en los primeros juegos. ¡Ni más ni menos! ¡Ni más ni menos! No es ni más ni menos, ni menos, ni más. Bailadora flamenca, Rocío. Aquí pondrán nombres de bailarinas de flamenco del panorama, ¿no? O históricas. Si no juegas Teamfight Tactics, no. ¿Es el del LOL? No, yo no juego LOL. En primer lugar. Voy a haber usado bomba sónica aquí. Y haberme guardado las bomba imán. Espero que no me cure a valla naranja. Aquí no hay necesidad. Lola sube al 22. Perfecto. Pues sí que se activó la valla. Fuck. Bueno, así al menos. Ya se queda activo contra el siguiente Smuchu. Mucho daño. Eso ha dolido mucho. Maldita sea. No le hago el daño suficiente. Tengo que repartir experiencia. Por eso el Magnemite no gana muchos puntos. Ainhoa regresó justo cuando la he sacado del equipo. Qué bien. Capa. He metido un par de Pokémon temporalmente para hacer este gimnasio. He metido a Emerson y he metido a Pachecito porque tiene ventaja contra el tipo Hada. Pero después volveré a meter a Ainhoa y a Zuma en el equipo. Que por cierto, pregunté antes, que no estabas, ¿qué evolución quieres ser? O sea, como el nombre de Libby lleva. Como Libby lleva tu nombre, puedes decidir qué evolución escoger para ti. ¿Quieres saber cómo llegó Becker a este gimnasio? El líder es Becker. No sabía quién era el líder, sinceramente. Vale, perfecto. Aquí no tengo que usar Bombayman. Puedo tirar Onda Voltio directamente. Pues más rápido el Marill, maldita sea. Si en el futuro podrías hacer un equipo con Sandy, el Sandrew. Puedo intentarlo. Rayo Burbuja. Tiene nivel 25 el Marill, La verdad es que este gimnasio es problemático. Voy a tener muchos problemas con el líder. ¡No esperaba perder de forma tan patética! Voy a dar una super poción. Nada, voy a dar una poción normal y corriente. No necesito darle super pociones. Ahí está. Full vida, me he quedado sin pociones, pero no pasa nada. El problema es que me estoy perdiendo, porque no me estoy fijando de en qué dirección estoy yendo. Vale, por ahí ya he ido, así que vamos por aquí. ¡Bailar, soñar con los pies! Entonces tú sudas cuando sueñas, ¿no? ¡Exacto! Magwail. Vale, aquí voy a cambiar y voy a meter a Yuto. Y voy a tirar Terra Temblor. Vale, tiene corte fuerte, así que no le puedo bajar el ataque. Tampoco importa mucho. El próximo gimnasio es de tipo fuego. Bueno, no pasa nada. Para ese gimnasio utilizaré alguno de los de agua que tengo por ahí. Aparte tengo que ir a Doñana y así, ¿eh? Así que no os preocupéis.
Vale, aquí voy a usar chispa. Para guardarme los terratemblores. Quiero ser Silvion, es mi favorita, pero si te viene mejor te acepto Umbreon o Vaporeon. Ah, no hay problema. No me despiertes nunca de este sueño. Yo te evoluciono a lo que quieras. Si quieres ser Silvion, espera a tener la piedra día y evoluciona a Silvion. Objeto. MT28. Dazzling Gleam. Interesante. Brillo mágico, que es Dazzling Gleam. Vamos a ver, super poción a Yuto. Nah, no hace falta. Pero el brillo mágico sí que quiero ver si alguien la aprende. La aprenderá, bueno, Kadabra seguro, pero Kadabra no es tan worth it que la aprenda, porque en Liberia prácticamente no tiene ataque especial. Con esta ya peleé, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. Si me gana, te daré una información valiosa. Sí, que... que Ada es poco eficaz contra... no, acero, por ejemplo. O contra fuego. Sí, mi alma. Vamos a ver. Bomba y mago otra vez. Yo me acuerdo que en el gimnasio de Sabrina lo que hacía era donde miraba el personaje y iba a esa dirección. Bueno, siempre se usaron varios, siempre se usaron distintos métodos para pasar esas partes. Un buen cambio. Buen cambio, un aporte sensacional. Quito muy poco, eso sí. ¿Me ha bajado el ataque especial o algo? Es que no me he fijado. Bomba, espera, ¿bomba imán qué categoría tenía? ¿Física o especial? Tengo mis dudas ahora mismo. Yo creo que es ataque especial, pero me acaban de entrar las dudas porque el daño es muy bajo. Es categoría física. Yo pensaba que era especial. Pues esto es una mierda. Necesito disparo espejo, entonces. Era disparo espejo el especial. Pues nada, voy a tener que ir con onda voltio mejor. Seguramente quito mucho más con onda voltio. Bueno, no mucho más. He vivido engañado durante mucho tiempo. Os juro que pensaba que era categoría especial el bomba imán. Bueno, pues nada, tengo que seguir con onda voltio. Es que disparo espejo no me renta más mínimo. Claro, con la intimidación me quita de... es uno de vida. Esa focus sash invisible de Emerson. Puedo escuchar el corazón de Chi rompiéndose. La verdad es que sí, ¿eh? Esto me perjudica bastante. ¡Qué duende! Hay una poderosa MT escondida en una de las salas del gimnasio. Pues mira, ya la he encontrado, el brillo mágico. Capa. Brillo mágico. Esa Focus Band. Focus Band que me mira y me desnuda. Vale, con esta ya me enfrenté. Vamos a ir por aquí. Aquí está el Dazzling Gleam. Vamos a ir por aquí. Con esta ya me enfrenté. Vamos por aquí. Con esta ya me enfrenté. Vamos a ir por aquí. Vamos por aquí. Tampoco. Si lo vemos al principio, casi mejor. Así voy al centro Pokémon a curarme. Vale. No quedan muchos rivales, supongo. Bailadora Pilarica. Bueno, si no me intimida el bomba imán, puede hacer bastante daño. Hubiera preferido que hiciera más daño, sinceramente. Sí, dame brillo mágico por los memes del destape. No. Es alargante físico. Brillo mágico no me sirve para nada. Sí, se lo doy a Kadabra. Es un hueco tirado a la basura, literalmente. Jigglypuff. Malditos gimnasios de hadas y sus pinches hadadas. Me acabo de inventar esa palabra, ahí de la nada. Eso es un gimnasio y ya tiene un puzzle de séptimo. Pues sí. Bueno, es un fangame, así que estas cosas son habituales. Vamos a tirar bomba sónica.
Así ahorro PPs, básicamente. Y antes uno del equipo talante. ¡Oh, os he dicho PP! Vale, Magnate sube a nivel 23. La putada es que no aprende el disparo espejo todavía. Y creo que ya era el... Ya era el... Probablemente es la última entrenadora que me falta por... Me faltaba por enfrentar. Puedes llegar hasta vez que debes pisar la baldosa hasta esta apuntadora adecuada. Interesante, cuéntame más. Esa canción es una tontería. Me he dado cuenta en el momento en que la hacía. Ir por donde venía no me aporta absolutamente nada. Es gracioso porque el líder tiene ahí al... Tiene ahí al starter. O sea, al starter, a su Pokémon principal. Bueno, confirmaos que Chi está un poco perdido, ¿verdad? Spike de la señora está un poco desfasado. Solo un poco. Imagínate los de mantenimiento en este gimnasio. De hecho, os voy a decir una cosa. Estoy intentando salir, no estoy intentando llegar al líder. Quiero curar a mi equipo. Vamos a hacerlo en vertical. Me siento mareado y ofendido. Joder, mierda, ya he llegado al líder. Bueno, da igual. En fin, vamos a darle una super poción al Magnemit. Super poción a Yuto. Y nada, vamos a ir al combate. Es que el tipo Hada me putea. Me putea ligeramente. Pero bueno, igualmente intentaremos obrar el milagro. No tengo ninguna MT que pueda utilizar, por desgracia. Lo cual estaría muy bien, una MT con algún ataque de tipo... De tipo acero, de tipo veneno. No tengo nada de eso, por desgracia. Aire afilado, eso no me sirve, tumba rocas, brillo mágico, nada. Tengo que ir así. Para salir abajo a la izquierda siempre. Los caramelos te llaman desde la bolsa, chi. Nah, aquí somos valientes. Vamos a darle a Vallaranja al Magnemit. La última Vallaranja, ahí está. Me va a sacar muchos niveles, soy consciente, pero me la voy a jugar. Ahí está. Jinx puede ser problemática. Porque no tengo... Es verdad que no... Es que no tengo counters contra... Solo el Magnemite. De hecho, me voy a guardar el Magnemite para él. Entonces, ¿a quién meto? De lead. Empiezo con Apachecito. Voy a empezar con Apachecito. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Perdona, estaba inmerso en mis pensamientos. Llevo un año nefasto en el terreno amoroso. Te doy la bienvenida al gimnasio de Sevilla. Soy Beke, líder y poeta malogrado. He decidido especializarme en el tipo Hada porque me inspira para seguir escribiendo sobre mitos y leyendas. ¿No conoces ese tipo? Es relativamente nuevo, permíteme enseñarte de lo que es capaz. Pues nada, vamos allá. Test Pokémon. Granbull. Durísimo para empezar. Esa intimidación me jode. Pero si lo puedo envenenar, mejor. Es más rápido, interesante. Venénalo. Venénalo. Uff, qué hostia. ¡Envenénalo! ¡Necesito envenenamiento! ¡Oh, bueno, espera! Si tiene agallas es un Si tiene agallas es una putada, ¿eh? A lo mejor no me ha salido tan bien la jugada. Olvidé que esta cosa puede... ¡Ah, no! No, no, no puede tener agallas. Me ha intimidado. Nada, nada, nada. No he dicho nada. No he dicho nada.
No he dicho nada, puedo escuchar vuestros gritos de odio y desesperación. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Voy a cambiar. Voy a cambiar y voy a meter, de hecho, a Lola. Bueno, creo que Lola en este gimnasio no me ayuda mucho. O deja pachecito y después lo revivo si hace falta. Tengo que revivir esa, así que no pasa nada. Voy a seguir. Ya he tenido suerte de que fallase el colmillo ígneo, la verdad. Si me intimida no puede tener gats. Sí, eso es verdad. La putada... A ver... No puedo tirar al Magnemite porque tiene colmillo ígneo. Así que voy a meter a Yuto. Yuto es más rápido, ahora que lo pienso. Debería ser más rápido. Aparte esa intimidación es worth it. Quizá debía haber sacado antes a Yuto. Es que no sabía que habría con Granbull. Vamos a tirar el Terra Temblor. Hijo de perra. Pero el envenenamiento lo mantiene. Tiene colmillo hielo. Me puede one-shotear. Es la putada. Estando intimidado, a lo mejor aguanto el colmillo hielo. Buen crítico. Muy buen crítico. Porque va a morir con envenenamiento en el próximo turno. Colmillo ígneo, perfecto. No me tira el colmillo hielo. Y no me quema, además. Importante. Vale, uno menos. Vale, Yuto sube al 26. A su Maril. A su puta Maril. Tengo muchos eléctricos. Así que, bueno, si pierdo a Yuto aquí no me preocupa tanto. De todas formas voy a cambiar y voy a meter a Ever. Cosquillas. Eso duele, eso jode. Me baja la defensa y me baja el ataque. Es un ataque bastante bastante jodido, ¿eh? Voy a tirar ordenadoras aquí. Golpe roca. Para bajarme la defensa. Todavía más. Va a hacer que me duela demasiado el próximo ataque físico que me mande. Si metía Waterfall o algo por el estilo, me va a escocer especialmente. No tiene los Pokémon al 30 de todas formas, como alguno esperaba por aquí. Aquajet. Esto va a doler, ¿verdad? Bueno, no. Hostia, no me ha quitado nada, ¿eh? Vale que es poco eficaz, pero es prácticamente como si me pegase daño neutral. Buah, tengo que colarle las drenadoras al Jinx. Si le colo las drenadoras al Jinx, ya prácticamente casi tengo el combate ganado. Y un crítico, me hubiera venido bien ahí. Joder, basta ya. Me baja la defensa en todo momento. Creo que tiene 50% para ir a bajar defensa el golpe roca, si no recuerdo mal. Creo que muere en este turno por las drenadoras. Vale, perfecto. Yo esperaba que estuvieran al 30. Ever está más. La verdad es que no se ha descabellado. Pero... Bueno, habrá que ver el último Pokémon. A lo mejor el último lo tira al 27 o al 28. Vale, sube de nivel. Perfecto. Y ahí viene Jinx. Tu proza contra la mía. Veamos quién se lleva el gato al agua. Vale. Drenadoras. Beso drenaje. Ataque. ¡Oh, qué criticazo me acaba de colar! Vale, perfecto. Las drenadoras están colocadas ya. Lo que pasa es que con beso de drenaje va a recuperar mucha vida. Y eso es muy malo. Necesito bajarle la velocidad. A ver si le puedo colar un Terra Temblor o algo por el estilo. Confusión. Me mata. ¡Uy! Pensé que aguantaba una vida. Me emocioné por un momento. ¡Qué putada! Vale, vamos a meter a... Voy a meter a William, de hecho. Si pudiera hacer Outspeed y meterle el Onda Trueno, sería muy worth it. Confusión, aguántalo. Vale, perfecto. Perfecto, paralizado, con las drenadoras colocadas. Vale, esto va muy bien. Este combate va muy bien, realmente. Onda Bolt, tío. No le voy a quitar nada. Y William muere. Pero por lo menos ya tenemos el camino... Ya tenemos el camino allanado. Vale, tenemos a Emerson. Pero voy a meter a Yuto. Voy a meter a Yuto. Meto a Yuto y voy a tirar Terra Temblor.
Si es como Jinx original, le va a doler bastante, porque Jinx tiene poca defensa. ¡Hala! Esto no me lo esperaba, que muriese tan rápido. Bueno, mejor. No está mal. Está bien. Líder Becker ha sido derrotado. Volverán los oscuros Taylor que no cantarán para mí. Puedes tener a Raichu en un evento. Bueno, da igual, lo produció con Piedra Trueno y ya está. Un combate digno de ser inmortalizado. Quizás que iba alguna leyenda inspirada en tu paliente Pokémon. La verdad es que molan bastante las medallas de este juego. Medalla Duende. Molan bastante las medallas de este juego. Me gusta más esta que la primera, de hecho. No sabía que en esta época quedaban entrenadores tan fuertes. Desde luego, es alentador. Si me disculpa, he de volver a mi poema. Espero que tengamos la revancha algún día. Claro, porque la MT de brillo mágico ya lo... El brillo mágico ya lo tengo en... Ya lo he conseguido durante el gimnasio, entonces él no me da la MT. Es como que la MT hay que buscarla, por así decirlo. Soka. Goblin Slayer. Me mola mucho esa serie. Bueno, y el manga. Leo más el manga. Adelante, Cresselia. Danos una muestra de tu poder. Aquí tenéis la explicación de las siestas en Andalucía. ¡Funciona! ¡La gente se está durmiendo! ¿Qué le pasa? Parece que está perdiendo energía. Llevémosla de vuelta a la base antes de que nos muera y nos quedemos sin paguita este mes. Están asumiendo su género, machivos los opresores. Esperemos que a nadie se le ocurra seguirnos y colarse en nuestra base ahora que se nos ha roto el cerrojo. Supe que los legendarios no... No se le... No tiene asignado ningún sexo. No. Están todos durmiendo. No os puedo despertar con la... Con la andalú flauta. Esto se asuda todo. Tienen los mismos diálogos. Todos durmiendo ahí. Qué glorious. ¿Desde cuándo tengo brecha negra? Y ahí Hilario os da puras hostias a ellos por usar a Cresselia. Totalmente. Maldito Cresselia, tío. Lo odio, Cresselia Busurbag. Porque ha perdido la luz. Ha perdido el brillo. En fin. Voy a terminar aquí el directo, como había prometido. Terminé después del gimnasio. Casi 3 horas de directo, 3 horas menos cuarto. Ha sido un directo largo, pero bueno. Espero que os haya gustado y os haya entretenido. Dad like si apoyáis esta sección, como siempre. Suscribíos si aún no lo estáis, para más contenido. Y nada, pronto seguiremos con Pokémon Iberia, seguramente el jueves, no sé si mañana toca Subasa, pero si me da tiempo, a lo mejor incluso mañana haría un poco de Pokémon Iberia, si no será el jueves casi seguro que cae. Un saludo a todos, gracias por estar aquí, como siempre os digo, a dormir, digo hasta huevo, mi arma.